vamos a 8 5 segundos de cara a los mercados bienvenidos al stream no se me ve pero no pasa nada porque voy a reiniciar la cámara rápidamente a ver si la sé que se me ve <laughs> buenos días eh, ya inician los mercados inician los mercados eh, están abiertos vamos a ir a, en breves a revisar tanto como bitcoin como ethereum como sp500 y un largo etcétera eh, por favor camaradas confíenme que se me ve bien por favor. Eh. O sea, que se me ve bien, no que se me escucha bien, porque se me ve, no se me ve nada. Dejadme ir a eh, dispositivo de captura. Sigue sin verse. Ahora. Bien. Hay un número ahí colgando que no me gusta nada, se lo voy a quitar. A ver, no sé por qué está eso ahí. Listo. Perdonad por los problemas técnicos, camaradas. Y feliz. Martes, 9 de, 9 de mayo, iba a decir junio ya, 9 de mayo. ¿Estás listos para ir a ver el mercado? Bueno, somos solamente 20 personas, se ve que la gente no es muy madrugadora, pero bueno, eh, los mercados ya están abiertos, el SP reacciona de forma a, violenta, a la baja. Estamos teniendo un par, hemos tenido un par de velas bajistas pre-market. Y ahora con la apertura de los mercados eh, está reaccionando de forma negativa el SP. Y Bitcoin se mantiene en los 27.700 con un par de velitas alcistas de recuperación que hemos tenido durante la noche del día de hoy. O más bien del día de ayer. Y ahora mismo estamos uh, pues, teniendo un poquito de absorción um, en la zona de los 27.700, ¿vale? Ya veremos a ver cómo se desarrolla el resto de la mañana. Pero por el momento, camaradas, buenos días. ¿Cómo estáis? Yo emocionado con que íbamos a estar todos juntitos en la, en la, en la Opening Bell. Y resulta que estamos aquí apenas 4 o 5 personas. Somos 3. No llega. Buenos días, chicos. y chicas. dicho que tres somos 30. No llega, no llega, no llega, no llega ni 50 personas. Bueno, 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 no pasa nada. Me espero a los menos madrugadores. Os espero. Mientras voy saludando a la gentecilla que sí que es madrugadora, en este caso Daniel Cabrera, bienvenido al stream, Estefanía, cómo no, bienvenida, cómo lo llevas, Jorge KMTZ desde el metro dice, muy bien Jorge, ahí comprometido con la causa, Josué, llegué a tiempo dándole un me gusta, hola pirata, hola Josué, cómo estás, Bit Troll Trading, buenos días, dice Bit Troll, cómo lo llevas, bienvenido al stream, Joseph, cómo no, me ha tocado madrugar estos días que está que streameas a esta hora, si no, si no te vería. Joseph, es que hay que, hay que hay que madrugar. Ya conoces la frase, quien madruga, Dios le ayuda. A por todas. Eh, ¿Qué tal he estado? He estado excel excelentemente, como siempre. He estado siempre. Como siempre, de forma. He estado, he estado maravillosamente. No creo, no creo que lo pueda definir de otra forma. Eh, hola, Pirata y chat. Un saludo. ¿Qué tal, Pirata? Mientras un Fortnite jugando un Fortnite mientras te oigo. JJ Crypto, déjate de Fortnite, ponte a leer, ponte a estudiar, ponte a mejorar, porque el Fortnite no te va a cambiar la vida. Un libro podría. Ahí lo dejo. De todas formas, gracias por apoyar el stream y bienvenido. Jesús Castillejo, como lo llevas, hermano? Buenos días. Buenos días para ti también, camarada. Manuel Aldana desde Guatemala, pirata. Buenos días, ¿cómo estás, Manuel? Israel, desde mi cama, pero presente, pirata. Israfel, levante al culo de la cama, vete a lavar la cara y vuelve para el análisis cripto, ¿vale? ¿Tienes, tiene, te doy cinco minutos para que hagas todo eso que te acabo de comentar. Levántate, hazte un café, lávate la cara y nos vemos aquí en cinco minutos. Va, 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 chicos, venga, que es martes, por favor, ¿eh? Arriba. Uh quema un poquito todavía mi café. Hola pirata, este horario está buenísimo. Es que estoy abriendo los streams con la apertura de los mercados. Uh, creo que es lo, es lo apropiado. De hecho, me gustaría abrir un poquito antes. Quizás 10 minutos antes me gusta más que no ahora. Porque he abierto con un segundo de... Este, o sea, con 3 minutos de este de, de, para, la, para la Opening Bell. Pero bueno, um, sí, sí, me gusta, me gusta tempranito, ¿vale? Me gusta tempranito porque así como que muestro mi dedicación a la causa. Para demostraros y, y mostraros cuál es el camino a seguir. No tiene sentido que os diga que hagáis XY si luego yo estoy, estoy habiendo stream a las 12 del mediodía, ¿vale? No tiene sentido. Así que, buenos días, bienvenidos. Santi, ¿cómo no? Bienvenido al stream, Ciro. Buenas, pirata. Buenas, Ciro. ¿Cómo lo llevas? Leopoldo. Tienes un nombre curioso, Leopoldo. Bienvenido al stream. Hola, pirata. Este horario está buenísimo. ha vale, sido lo he leído. Me acabo de levantar, ya tenés mi like. Muy bien, Rafael. Bienvenido y buenos días para ti. Leo Fiebre, hace tiempo que no te veía, pero bienvenido al stream, Leo. ¿Cómo lo llevas? Un Fortnite no está mal, no, mal no está, está terrible. Piénsalo de esta forma, ¿vale? Yo lo veo así, es, es, como, es como dejé de jugar a videojuegos. El Fortnite, League of Legends, Call of Duty, lo que se os ocurra, ¿vale? Son... Son plata, son, son, son programas diseñados que ha diseñado un güey un en su casa, un señor en su casa lo ha diseñado ese, ese, ese programa para que tú te pongas a pagarles dinero y a invertir tu tiempo en su mundo, in, en su mundo inventado. Y te despistes del, del verdadero mundo que importa. Para mí, jugar a un videojuego es perder. Como a, ni a, nivel, a, nivel, a nivel batalla personal contra la gente que creó el videojuego. Entonces, la gente crea el videojuego, lo saca al mercado, lo pone en mi cara y yo tengo que decidir si esa gente gana conmigo jugando o pierde conmigo no jugando. Y no pienso perder. Por tanto, esa gente me puede comer toda la banana. No voy a jugar a ni un puto juego. Porque el juego, el único juego que quiero jugar es el de la vida. Y ese es el que estoy jugando ahora mismo, ¿vale? Así que. El, el Fortnite, quemad, quemadlo el, el Minecraft quemadlo, eso no vale para nada estoy long desde los 27.600 el rebote para seguir cayendo, eso creo bueno David, puede ser, pero también puede ser que lateralicemos para seguir cayendo o que sigamos cayendo directamente sin, lateral, sin lateralizar así que creo que tu entrada en long ha sido un poquito precipitada um, creo que te has arriesgado mucho pero bueno, cada uno tiene que lidiar con sus propias decisiones Así que te deseo mucha suerte, David. Buenos días, Jesús. ¿Cómo lo llevas? Jorge. Eh... ¿A qué madruga Pepe lo ayuda? A Pepe, o sea, o sea, esa cosa. ¿Y tan temprano, sal no, piratas saluditos. A Luis, sí, sí, hay que, hay que madrugar. Quien madruga, madruga, Dios le ayuda. A las 1.15, Argentina, perfecto. Son las 1.15, ¿no? En Argentina, deben ser como las. Las 10 de la mañana, ¿no? Jefferson, buenos días. ¿Cómo lo llevas? Tu like apalancado. Gracias, Jefferson, ¿cómo lo llevas? Bienvenido al stream. Ahora te leí, ahora 10.15. Sí, 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 genial, genial. Nilsson, bienvenido al stream. ¿Cómo lo llevas? Headwing, tienes mi like pirata, aunque tengamos que madrugar. Bueno, he leído más likes en el chat de los que realmente hay. Así que oh, alguien, alguien del chat está mintiendo. Solo digo eso. Solo digo eso. Oh, perdón. Oh, perdón, que decía un poquito. Es que tengo, todavía tengo un poquito de sueño. Pero no hay nada que el café no pueda solucionar. Pirata, estoy trabajando y jugando ahora. Estoy jugando ahora y, tra y haciendo trading. Pero mi trabajo es cocinero. Lo que pasa es que he tenido un accidente de tráfico y estoy de baja con collarín. Míralo a JJ Crypto. ¿Cómo está marinando la excusa? ¿eh? Tenéis su calderito de excusas. Su sopita de perdedor. Ahí, papá, pa, 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 La va marinando, la va marinando. Y a ver, a ver, a ¿qué sabe? Uh Sabe a Mediocridad. Mm, Vamos a echarle un poquito más de. Vamos a echarle un poquito más de excusa. Ay, Dios mío, Dios mío. JJ Crypto. Lamento mucho tu accidente. Pero. Eh, aún así no me gusta. Lo de cocinero está genial. Lo de cocinero está genial. Pero podrías estar leyéndote un libro. Ya sabe, pirata, qué aburrimiento. Un libro no. Es que estoy aburrido, estoy, estoy triste, taciturno, estoy, estoy de bajón, he tenido un accidente y me encuentro mal, quiero jugar a Fornite. Ay, madre mía, tú piénsalo. De media tar tardas unos 3, 4, 5 horas para leerte un libro, más o menos. Si es un poquito más largo, a lo mejor tardas 10 horas. Eh, y si es un libro de estos tochos de... 500 páginas, pues puedes estar, pues yo que sé, 15 horas leyendo, ¿no? Tú piénsalo. Si en vez de estar jugando al Fortnite, te estuvieras leyendo libros, la versión de ti que saldría de esa, de esa actividad sería tan infinitamente superior, tan infinitamente superior a la que juega Fortnite, que es que sería absurdo. O sea, ahora mismo hay un universo donde existe un tú tan soberanamente más inteligente, capaz. Más competente de lo que eres tú, que es que no tienes ni siquiera punto de comparación. Entonces, yo te digo, JJ Crypto, que dejes el Fortnite tranquilo y te pongas a leer, te pongas a aprender o a hacer lo que sea para mover tu vida adelante, ¿vale? Porque te aseguro, te aseguro, te aseguro, te mega aseguro, te ultra aseguro, me jugaría lo que quieras a que jugar al Fortnite no va a avanzar tu vida. Te lo, te lo aseguro. Sí, te puedes divertir un rato, sí, te puedes divertir. Pero tu vida va a estar exactamente igual cuando, cuando empezaste a jugar, cuando agarraste el remoto y cuando lo dejaste, va a ser exactamente igual. A ver. Buen día, pirata. Saludos desde Argentina. Buen día, Eric. ¿Cómo lo llevas? Gilberto. ¿Cómo no? Bienvenidos, chicos. Gabriel Silva. Buenos días, pirata. Buenos días para ti también. Jonathan, no te veas para el hondo. Buen día desde Argentina. Aquí esperando las próximas entradas, entrando en, en, entrenando la paciencia. Muy bien, Jonathan, así me gusta. Marc Pascual, buenos días. Pirata, o buenas, pirata. Se cae un exchange y Bitcoin no reacciona. ¿Estará esperando la apertura de los americanos o crees que estará bobeando unos días? Yo creo que la gente le da demasiado crédito a las noticias y que cuando una noticia no tiene efecto, la gente dice que raro y cuando sí tiene efecto, se la atribuye, ¿no? Yo creo que Bitcoin sube y cae y se mueve y baja y, 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 y eh, pumpea y hace todo lo que tiene que hacer independientemente de la noticia. Lo que pasa es que a la gente le gusta buscar motivos por los cuales las cosas son. Especialmente cuando los motivos por los cuales las cosas son son tan obvios, ¿no? Como que, ah, bueno. Eh, F, eh, ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Bit ¿Cómo era? ¿Cuál es el? Bitrex, creo que ha sido Bitrex. O uno de estos, ¿no? Hay ah, bitrex, quiebra. Bitcoin está cayendo. El motivo es Bitrex. Hay, 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 una, hay una cosa que es uh, causa y efecto, que, hay, que es decir que hay causalidad. Yo creo que no hay correlación entre que Bitrex quiebre y que Bitcoin caiga. Porque que Bitrex quiebre, o okay, que, bueno, realmente es que están declarándose en bancarrota, no es que estén escameando y marchándose con el dinero y cerrando y, y llevándose el dinero de, los, de, los, de la gente. No está, está, están... están Haciendo, están, haciendo, están presentando bancarrota para cerrar la empresa. ¿Por qué debería caer Bitcoin? O sea, ¿dónde veis la correlación entre que Bitrex cierre, que es una empresa más, que ni siquiera es un exchange gigante, es un exchange que, bueno, está bien, o sea, es un exchange más, entre que Bitrex quiebre y que, y que Bitcoin caiga? ¿Dónde está la correlación? A no es que a la gente le da miedo y está vendiendo Bitcoin. ¿Me veis a mí vendiendo Bitcoin porque tengo miedo? Habrá, habrá, qué sé yo, 5.000 personas que vendrán su Bitcoin. Pero ¿sabéis lo pequeño que es, lo pequeña que es la gota de 5.000 personas en un mar de Bitcoin? Es, 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 es insignificante. Es insustancial no tiene ningún tipo yo no, yo no creo personalmente que haya ningún tipo de correlación pero es mucho más fácil decir ah bitcoin está cayendo por esto que no por los verdaderos motivos que pueden ser simplemente por análisis técnico puede ser simplemente por a nivel cíclico puede ser porque están siendo bitcoin está siendo manipulado o controlado uh, desde un punto de vista con una, con una estrategia de manipulación por parte de empresas con mucho dinero o sea puede haber motivos que no entendemos pero a la gente le gusta atribuir motivos por los que algo pasa, ¿no? Porque no nos gusta no entender las cosas. Entonces. Sin más, ¿vale? No creo que el exchange que ha quebrado tenga nada que ver con Bitcoin subiendo o cayendo. ¿Vale? Bitcoin va a caer o subir independientemente de si quiebra o no quiebra. Desde mi punto de vista. Gabriel, buenos días, piratas. Saludos desde Quito, Ecuador. Bienvenido al stream, camarada. ¿En Cero subirá o volverá a caer? Para abajo. Para Baishu. A ver, en el caso de un rebote alcista, ¿cuál sería tu stop loss? Mira, mi entrada está muy arriba, los 29.500. Y la anterior, o sea, hice dos entradas, 29.500 y 30.300. Mi stop loss está tan arriba que es irrelevante, yo pienso. Así que, uh, ahí, mi, mi stop loss está muy arriba, ¿vale? Pues si algún día subo a México, te cocinaría unas berenjenas rellenas de carne picada con verduras y salsa bechamel con cuatro quesos al horno. O una buena paella valenciana o mediterránea. O sea, hay mucha diferencia entre unos entre unos entre uh, unas berenjenas rellenas y una, y una paella. Es como completamente opuesto prácticamente. Pero bueno, JJ Crypto, gracias por la, la oferta. Y deja de jugar al puto Fortnite, coño. Buenos días, pirata. Tan bello como siempre. Gracias, Emanuel. Un abrazo. A ver, Rafael, ¿hay algún libro que me recomendarías sobre alguna estrategia que te haya servido en, de soporte? De soporte, supongo que dices, ¿no? Eh, no, yo no leo libros de trading. Yo leo libros de muchas otras cosas. De trading justamente no. He aprendido trading y aprendo trading como lo, hace, como lo hacen los soldados, como, hacen, como lo hacen los guerreros, que es operando el mercado, ¿vale? Franco, hola tío pirata, bendíceme, please. Uh, así me abro short o long ahora mismo. Y no viene patria, el hijo, y Bendecido. Pero no hablas no operaciones ahora, que es una estampada masiva. Serías un puto animal. Sensei, buenos días, Pirata. Listo para aprender. Bien, bienvenido, Sensei. Te escucho en el trabajo mientras anoto camiones. Bien, bien, así me gusta. ¿Cómo ves una entrada en nada en 0.35 hasta los 0.41 en Spot? Veremos altcoins. En la segunda mitad de este stream Así que si queréis pedir altcoins, preparaos Porque vamos a volver a incorporar los altcoins Haciendo siempre un disclaimer O un aviso de uh, un aviso de, eh, de No De no Aviso de no inversión eh, Que por mucho que yo analice un altcoin O la otra, una u otra eh, Pues siempre tened en cuenta que Yo no las voy a operar, ¿vale? Coño Quisiera saber si mi cálculo de gráfico está bien, Ethereum subirá. Ahora veremos Ethereum, ¿vale? Marc Pascual, Florencia, Sensei, para el mismo precio podrías mirarte XRP, ¿vale? Eso es una conversación entre vosotros. Jesús Castillejo, las personas que están in iniciando son las que cometen ese error. Todos cometemos el error al iniciar, ¿vale? Es, 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 es irreal pensar que podemos, pensar que podemos de alguna forma... Eh, Sí, que podemos de alguna forma como evitar cometer los errores. Los errores están ahí, los errores existen para que aprendamos una lección de ellos. Es decir, que son profesores. Es como decir, ay, quiero ir a la universidad y aprender esta carrera, quiero ser médico, sin, sin estudiarme las partes del cuerpo. No se puede. ¿Vale? En el trading debes cometer los errores para aprender las lecciones. Y cuando aprendes las lecciones, dejas de cometer el error, pero obviamente lo, lo primero es lo primero, ¿no? Hola pirata, ¿en qué momento ves oportuno poner el stop loss en el precio de entrada? Cuando te separas tantito, ¿no? Cuando ves que el precio empieza a moverse en la dirección que tú pensabas y ves que empieza a des desarrollarse un par de velas con fuerza en la dirección que tú pensabas, ahí mueves el stop loss, ¿vale? Yo generalmente me, espe me espero, pues, a ver, lo ideal, o sea, como la, la estrategia en plan teórica, es cuando tienes... Imagínate que te abres un. un abres una... Un short en resistencia. El precio empieza a caer y ves que empezamos a acercarnos a un soporte y rompemos el soporte. Entonces, anterior soporte, actual resistencia. Por tanto, si pones el stop loss a precio de entrada, una vez roto un soporte que va a actuar como resistencia, es decir, tienes una especie de barrerita, entre comillas, que va a frenar el precio de que vuelva a tu precio de entrada o va a ser menos probable que lo haga, en ese caso ahí lo bajas, ¿no? Ahora os pondré un ejemplo con el... Bueno, ahora... Si me acuerdo, os pongo un ejemplo ahora cuando vayamos al gráfico, ¿vale? Hola, pirata. Perdí el short, así que a sentarme y esperar. Oh, no, Fernando, lo siento. Ciro, VGX y también. Bueno, ya veremos luego. Hermano, hay que hacer énfasis en la fortaleza y en la resistencia a ver, si gan, a ver si gente pierde el miedo. Yo creo que no es cuestión de perder el miedo, es cuestión de tener miedo igualmente y a, y a pesar de ello, el, también tener el coraje como para tomar acción. Entonces, el miedo nunca desaparece. Marc Pascual, seguro que ya la, la has respondido, pero has explicado alguna vez por qué te fuiste a México. Lo he explicado muchas veces, de hecho, y creo que por, uh, en pos de mantener un stream breve, uh, no demasiado extenso, hablando sobre ese tema, voy a simplificar muchísimo. Me fui a México porque venía a jugar al póker en un bootcamp o un campamento intensivo de póker uh, hace unos tres años más o menos, ¿vale? Cuando jugaba al póker profesionalmente, vine para... A aprender y mejorar y poder subir a No Limit 100, No Limit 200. Ahora mismo estaba como. En ese momento estaba como estancado entre No Limit 20 y No Limit 50. ¿Vale? Entonces vine aquí para poder superar esos niveles. Es raro sin, sin barba pirata. Pues de hecho me quiero afeitar rasurado cortito. Porque me parece más profesional. <laughs> bueno, venga. Vamos a ver, Bitcoin, chicos. Ya va siendo, ya va siendo hora, ya es Gerundio. A ver. Bien, nos ha bugado el gráfico para variar. Genial. Ok, chicos, vamos a ver eh, Bitcoin en breves, en unos segundos. Así que atentos porque vamos al punto. Oh, qué rico. Usted espérate que te ha pasado. ¿Te refieres a la barba? ¿Me ha afeitado? O no me ha afeitado, realmente me he rasurado la barba. Bien, vamos a ello, chicos. Muy buenas a todos los que vais pasando al stream y bienvenidos un día más, un stream más. Al del, del Pirata. Hoy hemos abierto stream, como siempre, como lo vamos a hacer de ahora en adelante, con la campana de apertura de los mercados a las 8 y media de la mañana, hora a hora Cancún en este caso, que es mi, mi time zone, a, a las 7 y media, hora Ciudad de México, a las 10 y media, hora Argentina y a las 3 y, me y media de hecho en España, así que atentos porque si queréis venir a la apertura de los mercados conmigo todas las mañanas, estaremos aquí en directo y hoy estamos a día martes 9 de mayo de 2023, como podéis ver estamos en tráfico de Bitcoin a temporada de 4 horas, precio actual 27.600 dólares aproximadamente, Vamos a hacer un análisis del día de hoy. Recordad que un poquito más tarde en este stream estaremos viendo Ethereum, el SP500, el oro, la plata y potencialmente veremos algunas altcoins adicionales, como por ejemplo Pepe. Veremos Pepe y también peticiones, pe -peticiones de uh, el chat, de, de cosas que queráis ver. ¿vale? Obviamente, si pedís con super chat, tendréis prioridad, pero intentaremos ver la mayor cantidad de trades, la mayor cantidad de, de altcoins que podamos, uh, incluyendo pues eso, LTC, Matic, Atom, etcétera. Comentaros que yo no opero altcoins, las veré simplemente para apoyar al chat en caso de que tengan alguna duda, pero yo personalmente siempre recomiendo operar únicamente Bitcoin y Ethereum, que son el rey y la reina de las criptos. ¿Vale? Dicho esto, vamos a comenzar con un análisis de 4 horas a nivel análisis técnico, a nivel chartista, y luego iremos a los indicadores técnicos para terminar con el gráfico diario y potencialmente el semanal en unos minutos. Bien, ahora mismo podemos ver, chicos, que estamos en una zona de lateral después de una caída contundente que nos ha llevado a tocar cerca de los 27.300 dólares y hemos remontado unos 400 dólares, más o menos, ni, ni tanto, 200-300 dólares hemos recuperado al alza y ahora mismo estamos empezando a ver cómo el precio está dejando de caer. Ahora bien, la pregunta es si a partir de este punto de aquí, o por lo menos creo que la pregunta más apremiante desde mi punto de vista, es si vamos a estar lateralizando o vamos a estar rebotando. Ambas opciones son viables, pero tened en cuenta que lo que se viene no es un to the moon, es simplemente un rebote o un lateral para en ambos casos seguir cayendo y potencialmente irnos a buscar, como os digo, los 24.500 hasta los 25.000 dólares que se encuentran en la siguiente zona de soporte potencial. Y digo potencial porque soporte no es soporte hasta que se confirma, ¿vale? Así que tener mucho cuidado con ese tipo de cositas porque la gente muchas veces se quema y quema cuentas, de hecho cuando se adelantan a los movimientos, ¿vale? Ahora mismo podemos ver que estamos acercándonos a una zona de potencial soporte, como os decía hace unos, hace unos segundos, y esta zona se encuentra delimitada por los mínimos anteriores. Tenemos mínimos en esta zona de aquí, cerca de los 27 justos, más o menos, quizás un poquito más abajo, Ahí hay vela, vela, velones, perdón, eh, mechazos que llegan hasta los 26.500, pero más o menos aquí tenemos una zona de mínimos, Aquí tenemos una zona de mínimos que respetamos un poquito más arriba y aquí la tenemos un poquito más arriba todavía. Y de hecho si trazamos una línea quizás más o menos como tal que así, podemos ver que tenemos una pequeña, no muy muy relevante, creo desde mi punto de vista, pero una pequeña línea de tendencia que nos muestra que cada vez los mínimos en esta zona, la zona de los 27, son un poquito y un poquito y un poquito más arriba. Pero de nuevo os digo chicos que las zonas de soporte o de resistencia que vienen formados por tendencias o... No zonas completamente horizontales, sino con un poquito de pendiente, suelen ser un poquito más débiles que las zonas completamente horizontales, porque uh, es más complicado que la gente tenga un consenso sobre esa zona. Es decir, es muy fácil que la gente decida, por ejemplo, que los 20.000, y cuando digo la gente, digo los traders que operan en el mercado, los 20.000 es soporte. Y vamos a defender todos como traders, vamos a defender como grupo uh, esa zona. Es mucho más fácil ponerse en de acuerdo. Por, perdón, poner, ponerse de acuerdo, que haya un consenso. Uh, sobre el cual todos los traders que estamos defendiendo Bitcoin o que estamos operando el mercado, estemos de acuerdo en que los 20.000 son soporte. Sin embargo, cuando tenemos una zona de tendencia, una línea de tendencia que nos marca un soporte potencial, esta línea de tendencia tiene una cierta inclinación, una pendiente. Y esa pendiente para uno es una cosa y para otro es otra. Para mí puede ser que el soporte esté en los 27.200, para otro puede ser que la inclinación sea un poquito más abajo y sea en los 27, y para otro puede que sea mucho más arriba y sea en los 27.500. Entonces, cuando tenemos una zona que no está bien delimitada, que la gente no, no, no tenemos claro cuál es la zona a defender, pues es posible que la gente no se anime, y cuando vea que, que el precio cae y se mueve y oscila en esta zona, la gente decida no defender la zona, ¿vale? Por tanto, los soportes que tienen pendiente suelen ser un poquito menos... Fuertes, menos fiables que los que son completamente horizontales, ¿vale? Así que simplemente tened en cuenta que a pesar de que sí que es cierto que tenemos un poquito de pendiente y podría ser soporte esta zona de aquí, podemos verla, esta zona de aquí. Eh, hay que ver si aguanta o no. Por el momento, vamos bien. Por el momento hemos tenido una vela de recuperación ahí de color verde, la podemos ver, y se ha girado al alza el monitor, cosa que nos da un par de días de pausa. Esto para los que estáis operando a Bitcoin en en, digamos a nivel scalper, a nivel day trader, intradiario, es una señal de que os podéis salir de los shorts, es decir, los que habéis abierto short por esta zona de aquí o incluso por aquí más arriba a nivel day trader, es decir, que estáis operando en uno o dos días, no extendéis vuestros trades a largo plazo, pues definitivamente esta zona donde hemos tenido recuperación en combinación a un giro al alza del monitor es un patrón, como se conoce, un patrón de salida, ¿vale? Para los que operáis a nivel scalper y a nivel day trader, ¿vale? Yo estoy tradeando a nivel... Uh, pues un poquito más a largo plazo, swing trader, un poquito más ca en cara, cara a semanas y voy a esperar antes de salir me voy a esperar a un desarrollo un poquito más largo y potencialmente ver si esta zona aguanta o vamos como os digo a buscar los 25 mil dólares, vale, sé que yo me voy a esperar un poquito más a ver si puedo extender un poquito más las ganancias de mi trade en short, vale. Dicho esto uh, no habría mucho más que añadir respecto al gráfico de 4 horas, estamos en una zona de pausa. Y hay que estar al pendiente de si rebotamos o lateralizamos para seguir cayendo siempre, ¿vale? En cuanto nos giremos de nuevo a la baja en el monitor, ¿vale? Este es el análisis del gráfico de cuatro horas. Dicho esto, vamos a irnos al gráfico, de, uh, el gráfico diario, ¿vale? Nos pregunta Gabriel en el chat dónde podemos incorporarnos al short. Puedes incorporarte o bien cuando haya dejado de lateralizar en el gráfico de cuatro horas y tengamos un desarrollo bajista en el monitor. O bien después de un rebote en la zona de resistencia. Uh, hay que tener cuidado con esto porque, obviamente, es, es, es un arte, no es una ciencia, no es algo exacto. Tienes que ser tú la persona que interprete las señales, pero definitivamente tienes que esperar a que dejemos de lateralizar y se gire a la baja el monitor teniendo una señal en short. O bien cuando veas que el precio remonta tengas un par de velas alcistas de absorción y el precio aquí aguante como resistencia y de igual forma se gira a la baja el monitor, ahí son tus diferentes opciones de reincorporarte en short, ¿vale? Tras un lateral o tras un rebote. ¿Ok? Dicho esto, vamos al gráfico diario. Bien, en el gráfico diario, en contra de lo que tenemos en el gráfico de cuatro horas, el monitor está girado a la baja y no al alza. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de desarrollos porque el gráfico diario y el semanal... Y de igual forma el mensual para todos los anteriores tiene prioridad sobre las temporalidades menores. Es decir, que el gráfico diario está a la baja, da un poquito igual. Si el monitor está al alza del gráfico de 4 horas, porque el diario tiene prioridad. Así que podemos ver que en este momento. Bueno, todavía no, porque claramente la vela tiene que cerrar, pero en 10 horas, si la vela cierra donde está ahora, es decir, en este tramo de aquí, en la zona de los 27, más o menos, 27.500, 27.600, incluso llegando a los 28, creo que también se giraría, tendríamos una confirmación de que el monitor de 4, perdón, del el monitor del diario, perdón, los de 4 horas, el diario, se ha girado a la baja. Y tendríamos un desarrollo probable bajista. Cuando digo probable, hago, hago, uso esa palabra con mucha intención, porque es probabilidad, no certeza ni garantía, pero es probable que tengamos un desarrollo seguramente bajista para las siguientes uh, semanas, 10 días, 10 días, 14 días, por ahí. ¿vale? Hay veces que son desarrollos muy breves, por ejemplo, aquí podemos ver que nos hemos girado al alza el 2 de mayo y hemos dejado de subir y nos hemos girado a la baja el 9 de mayo. Así que prácticamente han pasado una, unos 7 días, 7 días de, de desarrollo alcista, cosa que es un desarrollo muy breve y por eso siempre os digo que tenemos más o menos un margen. Entre una y dos semanas de desarrollo bajista, es lo que nos espera, a partir de la confirmación de la vela que tenemos ahora y que le faltan nueve horas, ya bueno, prácticamente diez horas, ¿vale? Nueve horas y 59 minutos para que cierre. Si esa vela cierra como está ahora, a partir de cuando cierre, serán, como os digo, unos diez días de media de caída. O también pueden ser diez días de lateral, pero en definitiva, cuando tenemos el monitor de 4 horas, del diario a la baja, ese es el pronóstico. Ah, y en cuanto a chartismo. Ahora que ya hemos dejado cerrado el tema del, del monitor y del indicador técnico, de los indicadores técnicos, uh, bueno, también brevemente antes de ir al chatismo, comentar que no tenemos mucha fuerza en el movimiento. Estamos cayendo, pero estamos haciéndolo sin fuerza. Cosa que no es un indicador, o sea, no es un indicativo muy bueno realmente. De, me gustaría estar viendo fuerza en la caída para que tenga legitimidad. Cuando caemos sin fuerza o subimos sin fuerza, este movimiento de aquí no sirve, ¿vale? Porque si entra fuerza alcista ahora, nos vamos a comer toda esta caída de, pero de, de asp. ¡Pum! Al momento, vamos a subir rapidísimamente porque si no hay fuerza a la caída, significa que no hay realmente interés de venta. Solamente está cayendo porque no hay mucho, mucho interés de compra tampoco, ¿no? Pero bueno, en definitiva, eh, todavía no estamos agarrando fuerza y creo que lo más probable es que empecemos a agarrar fuerza bajista, ¿vale? Porque desde que estábamos aquí arribita, desde que tocamos esta zona de aquí, desde este punto, empezamos a perder fuerza alcista en el ADX lo podemos ver como cada vez hemos estado teniendo menos y menos fuerza y un desarrollo lateral en el precio, así que creo que lo que estamos haciendo ahora mismo es perder fuerza alcista y creo que esto va a venir pues en contraposición con una subida con un incremento en la fuerza bajista pero esto como os digo es probabilidad, no certeza ni garantía vale, así que tenerlo en cuenta Bien, en cuanto a nivel chartista, podemos ver que estamos en la parte alta de este patrón de triángulo expansivo. Sigo viéndolo. La verdad es que hasta que no se, hasta que no se um, invalide o complete este triángulo expansivo, lo voy a seguir manteniendo. Y para aquellos de vosotros que no lo estáis viendo del todo claro, voy a dibujar dos líneas rectas para que veáis con un, con un, una, un grosor un poquito más grande y de color amarillo, quizás, para que lo veáis un poquito uh, más claro. Ahí tenemos la parte alta del triángulo expansivo y aquí tenemos la parte baja del triángulo expansivo, ¿vale? En amarillo. Pues podemos ver que ahora mismo tenemos un desarrollo uh, divergente, donde el precio se separa cada vez más por la parte alta y por la parte baja cada vez se separa más. Uh, y ahora mismo venimos de la parte alta y considero que es como una, una forma muy lógica de verlo. Desde la parte alta nos vamos a desarrollar para abajo y desde la parte baja nos vamos a desarrollar para arriba. Entonces, simplemente es por lógica pura y dura. No hay, que pensar, no hay que pensárselo mucho. Y este patrón, pues podemos ver que es divergente, es decir, que cada vez el precio se separa más, los máximos y los mínimos. Y tenemos una parte alta, donde los máximos hemos estado tocando los 24.000, 25.000 dólares. Luego subimos a los 28, luego subimos un poquito más a los 31. Y hemos hecho una secuencia de highs, pero daros cuenta de que. En todo este tramo de aquí hemos estado lateralizando y perdiendo fuerza alcista. Es decir, que aquí estábamos subiendo con fuerza. El pasado 11 de marzo, mitad, principios, mitades de marzo hemos estado subiendo con fuerza. Pero podemos ver que si echamos la vista atrás, el desarrollo del precio está siendo logarítmico. Es decir, que cada vez, cada vez tenemos menos y menos y menos fuerza. Un desarrollo logarítmico es cuando el precio se está aplanando y un desarrollo exponencial es cuando el precio se está disparando. El bull run el precio suele, suele, en el bull run, perdón, el precio suele desarrollarse de forma exponencial, igual que lo tuvimos en este tramo. Aquí atrás, el precio empezó lentito y se desarrolló de forma exponencial, lo podemos ver, ¿vale? Tenemos un desarrollo que cada vez se dispara más. Sin embargo, lo que tenemos es justamente lo contrario. Teníamos que el precio estaba disparado y se ha estado aplanando. Es un desarrollo logarítmico, cosa que nos, que nos indica, que nos marca, que nos deja ver una pérdida en la fuerza que hubiera. Si había fuerza alcista, pérdida en fuerza alcista. Es un, es un movimiento débil, es, una, es un indicio de debilidad. Y dicho esto, uh, tenemos una secuencia de lows también dentro de este patrón que tenemos delimitado por líneas amarillas uh, gruesas, que las vemos en pantalla. Una serie de lows aquí en la zona de los 21.000, otro en la zona de los 20.000 y creo que simplemente por... Uh, pues básicamente, pues por como intentando proyectar eh, sobre esta línea de tendencia de color amarillo, la siguiente zona de lows nos llevaría, como os digo, al mínimo anterior en los 15.500, cosa que veo un poquito menos probable. Creo que es más probable que aguantemos o que encontremos soporte en algún punto entre los 20 y los 18, que se encuentran aquí los máximos anteriores. Entonces, creo que es mucho más probable que esta zona de aquí acabe aguantando y el precio remonte a partir de ese punto. Pero, bueno, obviamente esto no lo podemos saber hasta que estemos ahí. Así que por el momento, siempre tened en cuenta que el desarrollo más probable es para abajo, ¿vale? Es así: para abajo, a buscar un soporte que aguante, que no sabemos cuál será, pero ya veremos cuando estemos, el, cuando estemos moviéndonos hacia ahí, ¿vale? Así que dicho esto, chicos, en base a gráfico diario, para terminar y para concluir con la temporalidad uh, que estamos ahora viendo en pantalla, tenemos el desarrollo más probable bajista, en cuanto al chartismo, y también en cuanto al monitor, a pesar de que no tenemos fuerza, ¿vale? Entonces, no tenemos fuerza, primero. Pero pues, puede ser que la agarremos, pero eso obviamente eso, eso, eso estamos tratando de predecir. Pero en el momento no tenemos fuerza. La direccionalidad del monitor de, del diario es bajista, igual que el semanal que iremos a ver ahora. Y a nivel chartista, tenemos un patrón de triángulo expansivo, triángulo divergente, el cual nos marca un low siguiente cerca del mínimo anterior. ¿vale? Entonces, esa es como la, en términos generales, lo que debería, lo que deberíais como comprender de lo que yo estoy interpretando del mercado. ¿vale? También como dato pequeño y creo que es digno de mencionar, teníamos antes un canal ascendente que hemos estado respetando por la parte alta sin lugar a dudas, aquí en todo este tramo, y por la parte baja en algunas ocasiones sí, en otras no, y en otras sí, pero definitivamente aquí hemos roto este canal ascendente a la baja y estamos empezando a buscar una zona de soporte más fuerte. Que la que tenemos uh, ahora mismo, que son los 27.500 más o menos, ¿vale? Como dato adicional, también podemos, de, podemos ver que tenemos un posible, porque esto realmente es difícil de ver, y ya sabes que el trading, especialmente el chartismo, es muy interpretativo. Aquí podríamos tener un hombro, cabeza, hombro, neckline, una vez rompemos aquí, es ruptura retesteo tras tocar los 25 y seguir cayendo, ¿vale? Así que tened en cuenta que podríamos tener también un patrón que encaja perfectamente. Tenemos una, una secuencia de highs uh, más bajos. Podemos ver aquí que tenemos un high más alto que el anterior, que está aquí, high más alto que el anterior, que está aquí, y el siguiente high es más bajo que el anterior. Por tanto, tenemos una secuencia de high más bajo, high más alto, high más bajo. Hombro, cabeza, hombro. La neckline está en la zona base, o en la base de estos, estos highs, aquí tenemos un high, otro high, otro high, y aquí está la base, y una vez rompes ese neckline a la baja, se confirma el patrón de hombro-cabeza-hombro, hombro. es decir, cuando vayamos a buscar los 25 se confirmará, y una vez confirmado, tenemos que ir a retestear el patrón, que realmente este patrón supera de esta forma, no tienes hombro-cabeza-hombro, perdón, otra vez, hombro-cabeza-hombro, hombro, neckline, ruptura, y aquí es donde se entra. La gente se apresura de entrar aquí y entrar aquí, pero lo cierto es que este patrón de trading, el hombro cabeza hombro, que es un patrón de reversa, tenemos direccional alcista, hombro cabeza hombro, reversa, cambio de tendencia, ¿vale? Esa es más o menos la etimología, o digamos la estructura de este patrón. Este patrón se opera cuando vas a buscar el rebote. O sea, perdón, cuando vas a buscar la ruptura. Cuando rompes, retesteas, aquí se entra en short y para abajo, ¿vale? Esta es la entrada ideal o idónea o la forma en la que se opera este patrón. Entonces, técnicamente, si quisierais operar el hombro cabeza hombro, que lo podéis hacer cuando rompas la zona de los 27 que estamos ahora, cuando nos, o sea, no cuando, perdón, si lo hacemos eh, porque todavía eso es, eso es una incógnita, no sabemos si lo vamos a hacer o no. Pero si rompemos esta zona de, de, de mínimos que tenemos ahora, si rompemos, seguramente la zona de los 25 será una zona de resistencia. Perdón, de soporte. Y yo me voy a salir del short en ese punto para buscar un rebote a la anterior zona de soporte, actual resistencia, que serán seguramente algún punto entre los 27 y 27.500. Esta zona de aquí será el futuro. Um, futura resistencia. Y a partir de aquí me reincorporaría en short de nuevo para ir a buscar, como os digo, o bien los 20 o bien los 18. Y en el caso menos probable de todos, que le daría un 15% más o menos, un 15%, un 20% como máximo, eh, ir a buscar el mínimo anterior siguiendo esta línea de tendencia bajista. ¿Vale? Entonces, esos son los detalles, todos los detalles que quiero comentar sobre el diario. El diario está muy cargadito de información. Ya sé que he dicho muchas cosas, pero la mayoría de ellas, por lo menos. Desde mi punto de vista tienen un cauce un poquito más o un tinte un poquito más bajista, vale. Tenemos hombro cabeza hombro, monitores girados a la baja, tenemos una salida o que nos hemos salido, o hemos roto a la baja el canal ascendente, vi, 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 varias cositas, vale. Entonces eh, mi flecha para aquellos que dicen no pirata es que tu flecha para arriba flecha para abajo, no. Mi flecha es así, luego así y luego así. No hay más, ¿vale? Y la más importante o la más certera o la que más a la que más probabilidad le doy es esta. Yo que vaya a haber un rebote no lo tengo claro. No lo sabemos, ¿vale? Y si hay un rebote tampoco tengo claro que sigamos cayendo. Lo que sí tengo más claro es de esta flecha, ¿vale? A esta le daría un 80% y de que a partir de aquí aguantemos y vayamos a buscar un nuevo máximo le daría un 20%, ¿vale? Y quiero que entendáis que a todo se le tiene que dar cierta probabilidad. Que el que caiga es a lo que más probabilidad le doy. Por eso estoy en short. Le doy un 80. Y a que suba, le doy menos probabilidad, pero es. es, es creo que es, creo que es y, irresponsable. Desde mi punto de vista, creo que es irresponsable negar completamente la posibilidad de una subida. ¿Vale? Hay que darle mayor o menor probabilidad, pero también hay que darle algo de probabilidad. Por lo menos desde mi forma y desde mi, desde mi punto de vista y desde mi. Uh, perspectiva a la hora de operar el mercado, ¿vale? Para terminar con Bitcoin vamos al gráfico semanal y vamos a hacer un vistacillo al desarrollo que creemos o que pensamos en este canal que es más probable. Como podemos ver, tenemos el semanal girado a la baja en el monitor y cuando tenemos un giro a la baja en el monitor solemos tener una caída a continuación, ¿vale? No siempre va a ser así, habrá casos en los que no ocurra así, que ocurra de otra forma, pero podemos ver que aquí nos giramos, lo podemos ver y tuvimos un desarrollo bajista de aproximadamente cuánto tuvimos el desarrollo bajista de un 50% de caída. Bien, aquí tuvimos otro giro a la baja del semanal. Vamos a, a circularlo. Ahí, bien. Y desde aquí tuvimos una caída de bastante pronunciada. De hecho, desde aquí hasta aquí que nos giramos al alza. Y hubo un rebote, un 50%. ¿Vale? Otro 50% de caída. Luego, obviamente, tuvimos un doble Valle Rojo. Pero esto creo que es que viene un poquito más empujado porque estábamos en un bear market, ¿vale? Estábamos en 2022 y ese es un año que, bueno, pues fue muy bajista, ¿vale? Fue el bear market del ciclo en el que estamos ahora, que es, bueno, realmente podemos considerar cada uno marca el ciclo donde quiere, ¿no? Hay gente que marca al final del ciclo en el bull run, hay gente que marca al final del ciclo en el, en el bear market, cada uno lo marca donde quiere, ¿no? Pero bueno, en, el, en ese punto del ciclo estábamos muy bajistas, ¿vale? Estamos en el punto del bear market. Entonces, es normal que tengamos ahí pues múltiples valles rojos, considero Aquí de nuevo nos hemos girado a la baja a partir de este punto. Y si cayéramos un 50, como lo hemos hecho las dos últimas veces que nos hemos girado a la baja, tanto en el bull market, porque aquí estamos en 2021 y caemos un 50, como en el bear market, que también nos giramos a la baja y caemos otro 50, en ambas ocasiones, la más alcista y la más bajista, en ambas ocasiones caemos un 50%. Y si caemos un 50% a partir de donde estamos en el máximo que hemos hecho en 31, 31,500 más o menos, y caemos un 50 nos llevaría al mínimo anterior de los 15.500, que encaja bastante bien, bastante perfectamente, con la parte baja del triángulo uh, expansivo que hemos visto en el gráfico diario. ¿Vale? ¿Os acordáis del triángulo que se expande, que tiene highs y lows cada vez más separados? Nos agarraría esa, en ese punto, ¿vale? Otra cosa muy diferente es que el mercado lo vaya a hacer. El mercado no se copia, pero a veces rima. Hay que tener cuidado con este tipo de cositas porque... ¿Sabes? Eh, es como que encaja demasiado bien, incluso diría, ¿vale? Pero definitivamente la flecha amarilla que veis ahí es la que creo que es más probable en el gráfico semanal, por lo menos desde mi punto de vista. Considero que con un desarrollo bajista en el semanal, y esto es lo más probable, es que tengamos un desarrollo o bien lateral o bien bajista de un par de meses. Esto es así, ¿vale? Cuando el, el semanal se gira a la baja, tenemos un desarrollo lateral, es decir, dejamos de subir o bajista, empezamos a caer. Esas son las dos opciones durante un par de meses, es decir, mayo, el mes que estamos ahora, junio y potencialmente julio, ¿vale? Son de dos a tres meses de velas rojas o laterales, que es, un, que es una combinación de rojas y verdes, ¿vale? Es decir, que el precio va a hacer o bien un ranguito, como os lo voy a marcar ahora, así, ¿vale? O vamos a hacer o bien eso y la zona de los 25 va a aguantar. O bien vamos a ir a buscar la flecha de color amarillo que veis aquí, ¿vale? La flechita esta que va para abajo. ¿La veis la amarillita de, 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 de discontinua para abajo? Esa. Vamos a quitar esta para que no os liéis, ¿vale? Tal cual. Y vamos a quitar también estas. Para que no os liéis y solamente haya una flecha, ¿vale? Listo. O bien un lateral, como veis en el recuadro en el rojo, o bien una caída a buscar algún punto por debajo de los 20. ¿Vale? Creo que eso es lo más probable en el gráfico semanal con el desarrollo bajista que tenemos ahora mismo en el monitor. ¿Ok? Entonces, esto sería todo para Bitcoin. Dicho esto, vamos a hacer un vistazo a Ethereum y veremos un par de altcoins. Recordad que voy a dar prioridad a los superchats, pero que intentaré ver todos los altcoins que, podemos, que podamos antes de ir a la parte del stream que más os gusta a todos, que es el despertar. ¿vale? En el que hablaremos un poquito de temas un poquito más de actualidad, un poquito más generales. ¿vale? Pausa para un poquito de café y vamos a ver Ethereum. Bien, Ethereum, en el gráfico de 4 horas, no en el diario. Ethereum. Bueno, Ethereum ya hace bastante tiempo que tengo la flecha esa dibujada y por el momento la mantengo. Es decir, en el, momento, en el momento en el que yo quiera cambiaros el pronóstico, os lo avisaría. Y ya sé que soy muy repetitivo y a veces como que digo lo mismo una y otra y otra y otra vez. Pero definitivamente, chicos, el desarrollo más probable... Lo sigo manteniendo uh, y cuando lo cambie, os lo diría. ¿vale? En este momento tocamos la parte alta de este pequeño canal. Tenemos varios canales, de hecho, si nos fijamos, podemos ver que Ethereum se está moviendo en pequeños, en pequeños, como, en pequeños, como tramos. Por llamarlo de alguna forma. Aquí tuvimos resistencia. Rompimos a buscar la parte alta de este canal. Aquí hicimos soporte. Rompimos a buscar la parte baja de este canal. Donde encontramos soporte aquí. Subimos de nuevo a la parte alta del canal. Encontramos resistencia. Caímos y rompimos con fuerza. contra la parte baja. Y estamos moviéndonos en esta especie de, de pequeños tramos. Que podemos ver prácticamente que tenemos ahí. Y ahora estamos en el tramo más bajista. O en el tramo más bajista, el tramo más, uh, más bajo, más bien. Que tenemos en toda esta, en todo este, en toda esta zona. En todo este rango. De, en todo este. No quiero seguir usando la palabra tramo, lo he usado muchas veces ya. Pero bueno, estamos en la parte, en la parte más baja de estos canales que tenemos alcistas, a, o ascendentes más bien, y desde la parte alta, o la zona delimitada de esta, por esta área de color verde, creo que vamos a bajar a la parte roja o a la, la área delimitada de, de color rojo aquí abajo, ¿vale? Y hasta que el precio no toque esa zona, que son los 1700 dólares, pienso, honestamente, que no vamos a dejar de caer. ¿Vale? Creo que hasta que no alcancemos la zona de los 1700, no vamos a dejar de caer. Y considero que en ese punto es decisión tuya, porque yo opero de un movimiento en un movimiento, pero de uno en uno, no opero 17 movimientos a la vez, para mí ahora es para abajo y sigue siéndolo. Pero cuando estemos en los 1700, es decisión tuya si quieres operar al alza, o sea, operar un rebote, si quieres operar a la baja, es decir, mantener el short, o si quieres salirte del mercado y esperar una nueva oportunidad. ¿Vale? Entonces eso es decisión tuya, pero como mínimo considero que vamos a ir a buscar la zona de los 1700 que se encuentra aquí abajito. ¿Vale? Eh, y podemos ver especialmente ahora como. como, como especialmente en, en momentos como estos, chicos, cuando veáis que el monitor se desarrolla al alza y el precio no solamente no sube, sino que cae, sabéis que se aproxima un batacazo. Porque tenemos desarrollo alcista y el precio cae. Si, tenemos pre el, si el precio cae durante un desarrollo alcista. Imaginaos lo que va a pasar cuando tengamos un desarrollo bajista en el monitor Imaginaos Bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Eso para Ethereum Vamos rápidamente a echar un vistazo al SP500 Que está remontando un poquito Bueno, que ha remontado un poquito, pero ahora está descendiendo, ¿vale? Seguimos en zonas de short De eso voy a cambiar los colores para que queden claros Porque mucha gente a veces como que se lía La zona de color amarillo, para mí De eso la voy a expandir un poquito más, tal que así la zona de color amarillo, como llevo, llevo diciendo ya tiempo, ya llevo semanas hablando de esto, la zona de color amarillo para mí es una zona para entrar en shorts. Y no lo digo cuando estamos ya aquí abajo. ¡Ay, aquí era short! No, 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 no. Te lo estoy diciendo ahora que estamos aquí arriba. La zona de color amarillo, desde mi punto de vista, esto es mi opinión, obviamente no es consejo financiero, así que tú toma tus decisiones en base a lo que tú creas que va a pasar, pero la zona de color amarillo para mí... Es una zona de apertura de shorts, de operar a la baja en el SP500 y poner el stop loss en la zona de color rojo, ¿vale? Cerca de los 4250 hasta los 4.300, más o menos, ¿vale? Esa zona, toda esa zona de arriba, es una zona de stop loss. Así que si quieres operar el SP500, si estás con ganas de operarlo, pues considero que el desarrollo más probable en las próximas semanas va a ser tal que así, para abajo. Así que, vale. Eso es lo que os, os recomendaría, ¿vale? Obviamente si luego subimos, pues le perdemos el stop, pero quien no arriesga no gana. El mercado está para operarse, no para quedarse mirando, y obviamente hay que arriesgarse uh, en una u otra dirección. Y yo creo que lo más probable es, honestamente, especialmente como está el mercado ahora mismo, considero que lo más probable es que caiga, ¿vale? Pero bueno, obviamente si estás en, estás en desacuerdo, pues opera al alza. Bien, el dólar cayendo. Eh, seguimos aquí en la zona de soporte. Eh, ha recuperado un poquito, ha habido un par de velitas verdes, diminutas. Se ha movido nada, se ha movido una micra, prácticamente un, un milímetro. Así que no consideraría que lo que está pasando con el dólar sea relevante como para mencionarlo. Simplemente tener en cuenta que estamos en soporte y a partir de aquí vamos a seguir cayendo. Desde mi punto de vista, ah, no creo que nos recuperemos. Ah, creo que esto es poco probable. Así que, nada, para mí la flecha para el dólar es para abajo. Desde mi punto de vista, vale. Pero está genial, está genial que esté lateralizando porque que, que el dólar lateralice significa que permite que las monedas que están con paridad con el dólar, por ejemplo Bitcoin USD, Ethereum USD, se muevan en base a, a su propio valor, ¿no? Que no que el dólar no afecte a la valuación o al precio de Bitcoin, porque si, obviamente si el dólar cae con mucha fuerza, el precio en dólares de Bitcoin subirá y estará jodiendo un poquito nuestro análisis para nosotros Bitcoin es para abajo por tanto que el dólar lateralice y mantenga su precio es el escenario ideal vale así que estoy muy contento de ver el dólar lateralizando ah, la, el oro el oro está ascendiendo tantito no mucho hemos tenido una pequeña recuperación diminuta y creo que prácticamente ah, inconsecuente pero ah, como os comentaba desde hace tiempo tenemos un desarrollo muy similar al de Bitcoin tenemos un desarrollo Uh, logarítmico, donde teníamos una subida muy fuerte y poco a poco nos hemos ido aplanando y ahora estamos prácticamente horizontales, haciendo una, una especie de pequeño rango. Y considero que esto es una clara señal de debilidad, donde seguramente iremos a buscar la parte baja, los 1900, zona en la cual recomiendo, sin ser esto el consejo financiero, que operéis a. Uh, Digamos al alza, ¿no? Estéis acumulando bit... acumulando oro, perdón. Yo tengo unos 7000 dólares en oro más o menos, quiero acumular un poquito más. Cuando estemos en la zona de los 1910, 1920, a meter 3000 dólares más para dejarlo redondo en mil... en, un... en 10000 dólares. Y a partir de ese punto considero que el oro va a estar lateralizando para acabar subiendo, porque sabemos que el oro va a ser la moneda, bueno, la moneda, no, el activo, que va a estar, o uno de ellos, que va a estar respaldando la moneda del BRICS. La moneda del BRICS es la moneda que va a sacar la coalición política, social, económica y bélica de uh, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica con otros países miembros que han solicitado, bueno, que no son miembros todavía, pero que han solicitado unirse como México, como Argentina, como Arabia Saudita, Irak, Irán uh, y países del Oriente Medio, países más al este como Japón, se rumorea que también se van a unir. Entonces, ya de por sí, con los países que tiene el BRICS, ya han superado en GDP o en PIB que sería básicamente el producto interior bruto o lo que vale el país ya han superado los países del G7 que son países es la combinación de países de uh, Estados Unidos Canadá Francia Reino Unido etcétera hay los son países que tienen mucho mucha que son muy, muy muy poderosos al oeste pues el BRICS o digamos lo que vale los países del BRICS sin los nuevos miembros ya han superado en GDP a los países del G7 ¿Vale? Así que tenedlo en cuenta porque el BRICS está muy fuerte y cuando salga su moneda, no si sale, cuando salga porque ya es un proyecto activo que van a acabar haciendo, uh, como lo hicieron con el euro en Europa, que digamos que el euro uh, como que sustituyó a las monedas locales de cada país, pues cuando ocurra lo mismo y la moneda del BRICS uh, pues reemplace a la RUPIA, cuando la moneda del BRICS reemplace al rublo, cuando la moneda del BRICS reemplace al Yuan, cuando reemplace al Real Brasileño, etcétera. Cuando eso ocurra, no se si ocurre. Cuando ocurra, esa moneda será muy fuerte. Y lo mejor de todo es que esa moneda estará baqueada por oro. Por tanto, una subida en el oro, porque estos países van a estar acumulando oro. Me parece la, la verdad, me parece inevitable. ¿Vale? Así que acumular oro me parece lo más inteligente. Me, me parece lo más interesante. ¿vale? o lo que o lo que me, me considero que es una buena es una buena estrategia vale luego para eh, la plata la plata es más de lo mismo lo llevo comentando ya tiempo pero para aquellos de vosotros que sois más nuevos en el canal y no conocéis mi uh, argumento o la forma que tengo de ver la plata es que la plata es una materia prima que hace falta para ciertos componentes electrónicos semiconductores que hacen falta para nuevas tecnologías para microchips etcétera teléfonos y cosas por el estilo entonces considero que la plata es una materia prima útil y no tan solo eso hace falta mucha plata para las baterías de los coches eléctricos y a día de hoy eh, la industria eléctrica automovilística solamente compone un 2% de toda la de, un 2% de toda la industria automovilística un 2% y considero que en el futuro vamos a tener vamos a tener muchísima más gente conduciendo coches eléctricos y muchísima menos gente conduciendo coches de combustión entonces si lo pensamos y sabemos que en el futuro todos los coches, porque why not? En el futuro seguramente, de aquí a 100 años o algo así, o 200, los que sean, la grandísima mayoría, estamos hablando de un 90, 98%, 95%, una gran cantidad de coches, la mayoría serán eléctricos. Si nos vamos a estar moviendo en esa dirección, del 2% al 99% de carros eléctricos, hay un gran salto. Estamos hablando de, de no un 10X, estamos hablando de un 50X, un 40 y algo X, vale un 40 y poco X, de diferencia. Entonces, imaginaos que la plata, a partir de donde está ahora, se hace un 40X en 50 años. La plata va a estar subiendo de valor. No tan solo porque es un refugio de valor como el oro, no tan solo porque es una, una materia prima que tiene... Muy buenas características uh, como tal, ¿no? Es, es, tiene, tiene, tiene propiedades antibacteriales, es fácil de forjar y de derretir, se puede acuñar, eh, no, se, no se oxida, ni agarra moho, ni tampoco se. no se deteriora. Es un material que es muy útil y además de eso es una reserva de valor desde un punto de vista histórico, igual que lo ha sido el oro. Entonces considero que la plata va a estar revalorizándose, no tan solo por que es un refugio de valor, sino también por la utilidad que tienen las nuevas tecnologías, hablando de semiconductores y hablando de coches eléctricos que no va a parar de crecer desde mi punto de vista, ¿vale? Cuando empecé, ahora mismo solamente tenemos Tesla y un par de coches híbridos de, de Peugeot, de, uh, ¿sabes? Un par de Ford, de, 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 de Toyota, etcétera. Hay, hay un par de marcas, pero cuando todas las marcas, todas, sean como Tesla, a pesar de aparte de un par de marcas como del lujo, como el lamborghini, que sigan haciendo coches de combustión cuando todas las marcas sean eléctricas o en su mayoría eléctricas. la plata va a estar subiendo porque hace falta plata para hacer eso. vale. entonces, no plata de, de dinero, no plata de lana, no plata de como materia prima, ¿no? como, como material. así que para mí la plata es para arriba, pero no obstante, Creo que vamos a tener a corto plazo un retroceso a buscar nuevos, uh, no nuevos mínimos, pero digamos nuevos mínimos dentro de este canal ascendente que tenemos en pantalla, el de color blanco. Lo, lo hicimos aquí. Lo, lo hicimos aquí y lo haremos aquí, así que yo voy a estar acumulando plata, o lo que se dice, o lo que se puede decir también, como voy a estar haciendo, uh, promediando mi entrada o hacer DCA, dólar cost average, en algún punto entre los 23, 24 y los 21, 22. ¿Vale? Más o menos ese rango va a ser el rango en el que voy a estar invirtiendo y comprando uh, plata yo personalmente. Y para terminar, antes de ver los altcoins que me estáis pidiendo por el chat, vamos a ver a continuación, obviamente dando prioridad, como os he dicho, a los superchats. Así que si queréis que vea vuestra moneda con total seguridad. Pues haced uso de la herramienta de superchats. Eh, uh, antes de ver eso, vamos a ver Pepe, ¿vale? Bien. ¡Pepe! ¿Veis las líneas amarillas? ¿Las veis ahí? Ahora fico cuatro horas. Desde ahí estoy en short. En nuestro amigo Pepe. Metí muy poquito. Metí, qué sé yo, como 100 dólares. Y dije, mira, me voy a arriesgar. Si me liquida, me liquida. Y si cae, pues cae. Metí 100 dólares. Y ahora mismo valen 400. Así que yo, Pepe, lo voy a mantener porque para mí, Pepe, es así. <laughs> Honestamente. me hace gracia hace unos días. No sé quién era en el chat que decía. ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Tu moon Que lo van a listar en Binance. Aquí me decían. Aquí. Que lastimosamente yo entré en short aquí, en verdad. Yo entré en short aquí. Y esta velita de aquí me echó. Pero yo entré en short aquí. La primera vez, la segunda vez entré aquí. Pero entré yo ahí arriba y la gente me decía en el chat, hace dos días o tres días, me acuerdo, que no, que lo van a listar en Binance, me decían. Es que es fuerte Pepe, ¿no? Pepe es el nuevo Dogecoin. Bitcoin se le queda corto a Pepe. Me decían, "No es que el market cap de Pepe son solamente 50 millones." Imagínate todo. O sea, en, si comparas el market cap de Dogecoin con el market cap de Pepe, Pepe todavía se puede hacer un 100x. Y yo, vale. Ok, amigo mío. Ok, crack. Perfecto. Eh, está estupendo. Suerte. Good luck. Le metí un shortazo aquí a Pepe y mira dónde va ahora. Y esperar lo, lo, que, lo que le queda a Pepe. ¿Vale? Chicos, respecto a las meme coins quiero comentar lo siguiente. Son monedas que son divertidas a la hora de tradearlas porque son muy volátiles. Puedes jugarte unos dolarcillos, como he hecho yo, me jugué como 100 dólares dos veces. La primera me echó, o sea, los perdí y perdí menos 100. La segunda, pues estoy más 400, entonces más o menos sí que se le puede sacar dinero. Pero en general, tenés que entender que la mayoría, de, la mayoría de tokens memes suelen tener como una super explosividad en un punto y llega un momento en el que empiezan a desplomarse. ¿Vale? Llega a un punto en el que se empiezan a desplomar. Entonces, como recomendación para las monedas memes, honestamente os recomiendo que no las tradeéis, ¿vale? O sea, tenéis muchos tokens maravillosos que podéis tradear, no tan solo Bitcoin y Ethereum. Hay muchos proyectos que son buenísimos y los podéis tradear y os permite, os dan cierta, los, los, las altcoins no tanto, pero por lo menos desde mi punto de vista Bitcoin, te da un montón de opciones para que puedas operar te da, tienes un montón de oportunidades a nivel scalper, a nivel de trader. Bitcoin es una, es, no es una de... Es la moneda con más volumen de tradeo que tiene consistente en todo el ecosistema. Y tú lo que quieres es volumen, porque el volumen lo que trae es, es uh, estabilidad. Tú lo que quieres cuando tú estás tradeando es estabilidad. Quieres que el precio se mueva, que lo hace pero necesitas que lo haga de forma estable para que tú puedas operar sin que te saque un velón para arriba y te eche y luego velón para abajo, que a veces en Bitcoin ocurre, ¿no? Ocurre una vez a la semana, o una vez cada dos semanas. Tenemos ese tipo de, de, de comportamiento, pero en las, en las meme coins te va a pasar todo el tiempo. Esa volatilidad, porque cuando tienes un market cap tan pequeño como lo tienes en las, en las meme coins, son muy manipulables. O sea, imaginaos lo siguiente. Si el market cap de una meme coin son 8 millones y yo compro 8 millones más y el market cap se duplica, el, el precio se dobla. ¿Qué quiero deciros con esto? Que yo como individuo, yo como ballena, puedo, si, si tengo 8 millones, que no los tengo, pero si tuviera 8 millones, podría duplicar el precio de la moneda con una compra. Es muy manipulable. Sin embargo, si yo me voy con mis 8 milloncitos, me voy a Bitcoin y compro 8 millones de Bitcoin, el precio se mueve un 0,5%, un 0,2%. El precio no se mueve, ¿vale? Porque hace falta mucho más volumen de dinero para mover el precio porque el market cap es muy grande, ¿vale? Tu, tu compra en relación al total de dinero que hay es mucho más pequeña que eh, en una memecoin. Entonces, ¿por qué os digo esto? Pues porque tenéis que tener en cuenta que cuando está la posibilidad de que manipulen el mercado con mucha facilidad, es más riesgoso, ¿vale? Entonces, mi punto de vista sobre las meme coins es la siguiente. Las meme coins suelen pumpear en algún punto en el mercado. Entonces, no compréis, o sea, no operéis definitivamente. Defini aquí, el long definitivamente no. El long, si lo agarráis por aquí abajo, bueno, debatible, ¿no? Porque tampoco sabemos si hará esto. Pero lo que os recomiendo es cuando una moneda gana cierta popularidad, y listan esta moneda en los, en, los, en los exchanges públicos, por ejemplo, en Binance, en Bybit, en BingX, lo que sea. Cuando listan la moneda, ya tiene cierta legitimidad, pero no va a pumpear, yo creo. Yo creo que lo que va a pasar es que va a estar cayendo, 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 y va a llegar un momento donde esta moneda va a estar haciendo así. Y va a estar plana muerta. Cuando esto esté ocurriendo, allá por 2024, ahí compráis. Compráis Pepe, compráis Dogecoin, compráis lo que sea. Porque siempre llega un momento en el que estas monedas que están listadas en exchanges serios tienen su momento o tienen su run Igual que cuando ocurrió con, con Dogecoin, que se fue Dogecoin a no sé cuántos mil millones. Se fue, a, ¿cuánto? se fue a 20 centavos o por ahí o 20... no sé cuánto subió, Dogecoin subió muchísimo. Entonces la gente decía, ay, que se va al dólar, se va al dólar. Y hubo mucho, mucho hype, ¿no? Entonces puede ser que con Pepe pase esto, o puede ser que sea con Shiba Inu, o puede ser que sea con X, vale. Pero la idea o lo que yo voy a hacer por lo menos mi estrategia con las meme coins es esperar a que se calmen, porque aquí no, aquí nada, aquí no te metas, esto es, esto es, aquí te estás, aquí te estás fomeando, aquí te están usando para liquidez, aquí la gente te vende a ti, la gente inteligente, <laughs> vaga la redundancia, que hay como que rima, ¿no? Pero la gente inteligente compró aquí abajo y te vende a ti aquí arriba. No seas tonto. Espérate a que el precio caiga y cuando nadie le presta atención a la moneda, cuando no es popular, métele 100 dólares. Métele 50 dólares. Métele 500 dólares. Si te lo puedes permitir, ¿vale? Métele X. Porque cuando. Si vamos a mínimos anteriores, aquí, ¿vale? A los 0,0000000000. Ahí. ¿Vale? Vamos aquí. Y volvemos a máximos. Tus 50 dólares se hacen. Se hace un por 10, ¿vale? Un por 9, un por 8, un por 12, y, y te pasas de 50, pasas a tener pues 500 dólares, ¿vale? O 800 dólares, o 1.000 dólares, ¿vale? Incluso si superamos máximos anteriores y nos vamos a hacer, pues yo que sé, te haces un por 10.000, pues coño, pues ahí te forras, ¿no? Te haces ahí 5.000 dólares de tus 50 dólares de mierda. Entonces, eso es lo que tenéis que buscar. Tenéis que, que tenéis que buscar comprar las memes con más potencial de que la gente les guste. Y se aviven en 2024 2025 cuando el Bull Run esté terminando o cuando estemos en la altcoin season. Ahí es cuando tenéis tenés que buscar esa subida en 2024 o 2025. No tenéis que buscar la compra aquí. Porque de aquí no vamos a ¿Hasta, ¿Hasta dónde creéis que vamos a subir en un bear market, tío? Pensad con cabeza, ¿vale? Usad vuestra cabeza para pensar. Estamos en el bear market, Bitcoin está cayendo. Estamos en una guerra con Ucrania. Estamos hablando de recesión. La inflación no para de subir. Bueno, está bajando ahora la inflación. Pero bueno, sabemos que. El mercado crasea después de que empiecen a bajar los tipos de interés. Después de que empiece a bajar la inflación, ahí es cuando crasea. Ocurrió en 2001, ocurrió en 2007 y en 2000, eh, perdón, en, en el año 2000 en, y en el 2001 craseó y en 2007 pasó lo mismo y en 2008 craseó. Ahora estamos en 2023. Estamos empezando a ver cómo caen los mercados, cómo, cómo empezamos a ver una, una retracción de los mercados después de que dejan de subir los tipos, después de que dejan... De Deja de subir la inflación, porque esos son, son datos que tienen lag, que van con retraso. Los efectos de la inflación elevada que tuvimos el año pasado y a principios de este, los efectos de la subida en tipos de interés que hemos tenido en los últimos, en los últimos meses, allá por enero, diciembre, noviembre, en esos meses, los, esas subidas tienen su efecto seis meses después. No cuando lo hacen, son efectos que van con retardo. Por tanto, hasta que no empieces a ver que dejan de subir los tipos de interés y que deja de subir la inflación y empieza a bajar la inflación y los tipos, cuando veas eso, ahí será cuando mete el batacazo y ahí será cuando todo caiga con fuerza. Y Bitcoin caiga un 50 o un 40%, como hemos visto en el ejemplo del semanal de Bitcoin, ahí es cuando todo empieza a caer, incluyendo esta puta mierda. Así que no te metas en, en Pepe ahora. Pepe está para short. Y yo estoy en short en Pepe. Y cuando Pepe esté aquí abajo y le haya sacado a mi short. ¿Cuánto le habré sacado a mi short? Y mis 100 dólares valgan... A ver, ahora mismo de aquí a aquí ya le he sacado... Pues sí, a 10X. Bueno, mira, cuando mis 100 dólares valgan 1000 dólares, ahí me saldré de Pepe. Y agarraré esos 100 dólares de mierda que se han convertido en 1000 y compraré 1000 dólares de Pepe. O quizás no, quizás 200, 300, ¿no? Porque hay que sacar profits del mercado. Pero cuando Pepe esté aquí abajo, no si Pepe está ahí abajo. Cuando Pepe esté ahí abajo, guardad este clip. Cuando Pepe vuelva a valer 0,123456034, cuando Pepe esté ahí, ahí es donde tenéis que comprar unos dolarillos de Pepe, y unos dolarillos de Dogecoin, y unos dolarillos de Shiba Inu, y unos dolarillos de SafeMoon. Obviamente, esto no es consejo de inversión, ¿vale? Haced lo que queráis, pero ahí es cuando hay que comprar estas mierdas. Por, por si se revalorizan cuando metamos el siguiente altcoin season, que será ya por 2025, yo creo, ¿vale? De hecho, esto, eh, dejamos el tema de Pepe, ¿vale? Yo, Pepe, estoy en short y voy a mantenerle short porque creo que esto se va a cero. Se le queda corto el mercado. Bien, eh, ¿por dónde llevamos? Eh, vale, sí. Peticiones de altcoins. Vamos a ver 10, 15 minutos. No me quiero estresar mucho viendo algo, porque me estreso mucho, pero Guillermo ha hecho un super chat, así que voy a empezar con nuestro amigo Guillermo, que me pide que miremos la moneda Ben. Es la moneda meme de BitBoy Crypto. De otro, me vas a hacer ver una moneda de otro youtuber, ¿en serio? A ver. Está, está en algún exchange. O tengo que buscar en, en PuCoin. Amigo mío, eh, Guillermo, tiene que estar aquí. Tiene que estar. Aquí no existe la moneda Ben aquí. No, no, no la veo. No voy a ver Ben, ¿vale? No sé, no voy a ver esa mierda. Le agradezco tu donación. Supongo que puedes pedir un reembolso si quieres. Pero no voy a ver Ben, no voy a ver Ben, ¿vale? Uh, porque ni siquiera está en la puta lista de. de, de, de ni siquiera está en TradingView. O sea, quieres que me vaya a pucoin.com o no sé qué es.net o algo así. A la página de shitcoins. A la página de gráficos de shitcoins. Para ver una puta mierda Pumpear y, y, y dumpear. Ni de coña. Litecoin. Vamos a ver Litecoin. Mira. Litecoin. Bien. ¿Tenemos algún análisis de Litecoin en el pasado? La verdad es que hace tiempo que no vemos Litecoin. Vale. A ver, vamos a comenzar con Litecoin. Tenemos una línea, podemos ya ver por la parte baja que tenemos una tendencia alcista. La podemos ver, ¿no? Por abajo. Vamos a dibujarla. Algo así. Más o menos, ¿vale? Es para haceros una idea. Tenemos una tendencia o un desarrollo uh, ascendente por la parte baja. Luego, por la parte alta, clarísimamente también vemos una línea, ¿no? La podemos ver aquí clarísimamente. Está muy claro, ¿vale? Entonces vamos a agarrar. ¡Pum! Vale. Entonces podemos ver que clarísimamente teníamos una zona de entradas en short aquí, muy clara. Aquí, muy clara. Y aquí, muy clara, en el diario. Vamos a ver cómo teníamos el, 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 el monitor. A ver. Bueno, el monitor no estaba muy a favor, honestamente, pero eh, a nivel chartista sí que era una zona clara de, de short esta de aquí, vale. Esta zona de aquí era una zona de short clara, vale, para Litecoin. Bien, esto más a largo plazo. Tenemos algo más que queramos ver, tenemos una zona de, de, ahora estamos en una zona de soporte aquí abajo, vale. Vamos a poner esto en verde, mejor. Verde, zona de soporte, marcada por máximos anteriores. Ok, estándar. Estamos ahora mismo, estamos, estamos ahí, estamos comprimiendo. Esto se está comprimiendo el precio. Vale, vamos a un más cercano a LTC. Bien, más a, a corto plazo. Tenemos otra línea de tendencia que podemos ver por aquí. Ahora mismo estamos en esa línea de tendencia. Así que aquí, definitivamente, es soporte potencial. Esta zona de aquí. Considero que es soporte potencial. Así que aquí en short no se mete nadie. ¿Vale? En short lo miras aquí. O sea, te metes ahí o te metes aquí. Aquí definitivamente no te metes en short. ¿Vale? Así que LTC, desde mi punto de vista, eh, no es operable en, en short. LTC, para mí, es operable en long. ¿Cuál es el problema con la operación en long? Porque aquí tenemos el diario al alza. Tenemos diario al alza, zona de soporte, tanto por tendencia como por lateral. Lo podemos ver ahí. Tenemos una zona de soporte. No confirmado, pero para mí podrías, podrías operar esto a corto plazo, tal que así. A buscar la zona de máximos anteriores, cerca de los 100 dólares. ¿Vale? Para mí creo que es la operación más clara que tenemos en el ETC. No obstante, ten en cuenta que Bitcoin está cayendo. Todo el mercado está cayendo, mucho cuidadito con LTC porque, bueno, simplemente tened en cuenta que el mercado está bajista, entonces operar el long me parece un poquito loco, no loco, pero bueno, eh, me parece una cosa que no es recomendable ahora mismo, ¿no? Pero bueno, como os digo a nivel a nivel a, a nivel gráfico diario de LTC, monitorea al la alza, eh, tenemos fuerza bajista, pero no me gusta mucho. Zona de soporte no confirmada y eh, realmente el desarrollo más probable creo que es así, ¿vale? Y a partir de aquí, obviamente, si llegamos a ese punto y tienes te una entrada en short de LTC, le meto un shortazo. O sea, si por el motivo que sea, por, por, por suerte, tienes la suerte de que LTC vuelve a esta zona de máximos, yo ahí le meto un shortazo pero descomunal, ¿vale? Estaría buscando eso principalmente. Para el ¿vale? Pero si quieres operar a nivel chartista, perdón, a nivel chartista, a nivel uh, scalper o a nivel de day, day trader, desde aquí le puedes meter un short, uh, o sea, perdón, desde aquí le puedes meter un longuito pequeño, y aquí arriba le metes un shortazo y para abajo, ¿vale? Entonces, LTC, comentar simplemente que desde esta zona de aquí es una zona de long potencial a buscar máximo anterior, y desde aquí arriba es para abajo, ¿vale? Y esto de aquí, este, este long de aquí no me encanta, pero bueno, por lo menos a nivel a nivel a nivel técnico tenemos eso, eso disponible, ¿vale? A ver, tenemos a David Rush haciendo una donación. Gracias por la colaboración, camarada. Te pido un saludo, amigo, amigo. Eres, eres de Argentina, ¿no? David. Bueno, un abrazo. Eh, a ver, hola pirata, podrías ver Rose, diario y semanal. Estoy acumulando a 0.06 al Bull de 2024. ¿Y qué piensas si viene recesión profunda? No puedo arruinar dicho bullrun de Bitcoin, gracias. Puede ser que sí, porque Bitcoin nunca ha estado en un momento de recesión. Bitcoin existió, empezó, empezó en 2009, cuando estábamos ya recuperándonos de la recesión de 2008 con la crisis hipotecaria y los, las hipotecas basura. Entonces, Bitcoin en toda su existencia ha estado vivo, por decirlo de alguna manera, a modo de metáfora, durante una época de expansión económica, a partir de 2009. Eh, estuvo, existió en la recesión de 2020, que fue una mini, 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 mini. Es que ni siquiera fue recesión, fue una caída, papá. fue como una V, ¿no? Recuperación en, en, en V. Entonces fue una recuperación muy rápida. No puedo, no creo, no creo que podamos contar eso como una recesión, pero ahí estuvo. También tu, hubo, cierto, hubo un poquito de, de problemas económicos, o sea, en algunos países, no en todos, en 2014-15, por lo menos en España, creo que en el sector de la construcción, 2014-2015 hubo algún tipo de cosilla pasando. Pero uh, Bitcoin no ha existido nunca durante una recesión, así que todos estamos como en incógnita. A ver si la gente empezará a usar Bitcoin como uh, re reserva de valor y eso hará que se dispare más la recesión, perdón, al revés, se dispare más el bullrun y sea un bullrun más fuerte todavía, especialmente con la dedolarización y la hiperinflación que la gente propone con el dólar. Y hay otra gente que dice que va a afectar negativamente. Entonces, yo como no sabría deciros, porque no soy Nostradamus, no tengo una bola de cristal, Creo que es mejor que no intentemos predecir algo que no tiene precedentes. ¿vale? Simplemente nos mantengamos a la espera y seamos cautelosos. Ahora bien, respecto a tu primera pregunta, vamos a hacer un vistazo a Rose, ¿vale? Rose USDT. Vamos a ello. Vale, Me preguntas en el diario y el semanal. Vamos a ver el diario primero. De hecho vamos a ver el semanal primero. Que es el que nos. nos, nos um... Bueno, no hay mucha información de Rose en Binance. Vamos a Rose en otro, en otro exchange. Vamos a verlo en Kucoin, que estará de hace más. What? ¿Qué exchange lo puedo haber listado hace más tiempo? Bitget. Tampoco. ¿Qué exchange tendrá más datos de, de Rose? Esto se remonta hasta agosto de 2021. Y en KuCoin se va hasta noviembre de 2020. Supongo que no hay más datos, no imagino. ¿Cuándo se creó Rose? En 2020. Que no hay más datos, pero bueno, estamos. Vamos a verlo entonces en Binance, ¿vale? Vamos a verlo en Binance. Bien. En cuanto al semanal, Binance está en una zona de mínimos. Podemos verlo aquí claramente que a pesar de que el rango es muy amplio, fíjate que si agarramos desde donde está ahora hasta el mínimo tenemos un 36% de diferencia, así que si sí, el rango de soporte es muy amplio, pero ahora mismo estamos en zona de mínimos, ¿vale? Por lo menos en los mínimos más altos. Aquí arriba hay una zona de mínimos más arriba y una zona de mínimos más abajo, ¿vale? Tal que aquí, así. Ahora mismo estamos en una zona de mínimos, pero podemos ver en el gráfico semanal para Rose que tenemos el desarrollo bajista en el monitor. Entonces creo que a esto todavía le queda tramo. Le queda una caída a más o menos hasta 0,03. Dices que estás acumulando ya a Rose. Eh, supongo que está bien. En verdad le puedes llegar a perder un 50% del, del valor. Pero no importa nada porque si tú compras aquí y compras aquí y se te promedia la entrada en 0,04, por ejemplo. Y Rose tiene un bull market, un bull run y supera el máximo anterior. No importa dónde hayas comprado. El win, el porcentaje de. de, de, de el porcentaje de, de ganancia va a ser muy alto igualmente. ¿Vale? Así que si estás acumulando a largo plazo, definitivamente en el gráfico semanal me parece una zona, una zona ideal, ¿no? Porque estás, obviamente, comprar aquí es, una, 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 es es estúpido. Comprar aquí arriba también es estúpido. Comprar aquí abajito, me parece que es idóneo, ¿no? No es el mejor precio. Seguramente que hagamos un poquito más para Rose, pero si es para acumular cara al siguiente Bull Run que deberíamos estar superando máximos anteriores, considero que es siempre y cuando Rose sea un proyecto que esté vivo, porque hay muchos proyectos que desaparecen de un bullrun a otro. Si Rose sigue existiendo en el siguiente bull market y la gente lo considera como un proyecto que merece la pena invertir, en ese caso, sí, pero Rose también podría ser que muera y que haga algo así y nunca más vuelva a subir. Puede ser, ha ocurrido antes, ¿vale? Así que yo personalmente no conozco el proyecto de Rose, no lo conozco yo personalmente, pero uh, si tú crees en el valor que ofrece el proyecto, en ese caso deberías tener la seguridad de que para el siguiente run estará subiendo, ¿vale? Esto en cuanto a gráfico semanal, estamos en zona de mínimos, así que está bien, pero le falta desarrollo bajista, así que seguramente puedas comprar más abajo. Vamos a gráfico diario. Bien, para el gráfico diario tenemos muy claramente una línea de tendencia por la parte alta, la podemos ver ahí claramente. Vamos a trazarla desde aquí hasta aquí y para abajo, ¿vale? La trazamos y por la parte baja podríamos decir que no tenemos como tal una línea de tendencia. Podríamos trazar esta también aquí, tal que así, pero nos queda un poquito como más abierta, ¿no? Incluso si hacemos así un poquito más arriba, podemos decir que hemos roto este posible triángulo simétrico a la baja. Pero uh, no creo que sea relevante para este análisis, honestamente. Creo que tenemos una zona de descendiente, de resistencia, que va empujando la baja en diferentes puntos. Así que creo que tenemos más fuerza bajista o más tendencia a desarrollarnos a la baja que no al alza, por lo menos en este tramo en el que estamos de, de Rose. Y pienso que, si bien es cierto que la zona de mínimos que tenemos ahora aquí está bien como soporte, no creo que aguante. Creo que ahora mismo estamos en un desarrollo alcista en el gráfico diario, pero cuando este desarrollo termine. Cuando esto termine y haga así, cuando tengamos el siguiente bajonazo, creo que esto va a ser algo así como lateral y para abajo, ¿vale? A buscar la zona de los 0,035, más o menos, que es la zona de mínimos que tenemos aquí y aquí, ¿vale? Entonces creo que todavía le queda desarrollo bajista eh, y especialmente viendo la tendencia bajista que tenemos por la parte alta, ¿vale? Esta tendencia. Me, me empujo a creer que cada vez los vendedores tienen más y más y más y más fuerza y uh, creo que lo que va a pasar realmente es en 2022, o sea, perdón, 23 y 24 tendremos una, un aplanamiento de rows. Veremos algo así, vale. Y a partir de 2024 empezaremos a ver el siguiente bull run. ¿Vale? Algo así para ROSE en el siguiente Alt Season, ¿no? 2024 finales, 2025, más o menos. ¿Vale? Creo que tenemos algo así. Ahora mismo creo que lo que va a pasar con ROSE es que vamos a caer y vamos a hacer un, algo así. Algo parecido a esto creo que va a ocurrir. ¿Vale? Quizás no tan, tan plano. No creo que se muera completamente el volumen porque el volumen más o menos se mantiene estable. No estamos viendo una caída muy, muy fuerte en volumen. No es que se esté aplanando como aquí abajo, aquí atrás. No es que estemos viendo que haga así el volumen. Pero uh, definitivamente vamos a estar rangueando, creo yo, entre esta zona y esta zona. Así que ahora mismo estamos en la parte alta, a pesar de que estamos cayendo en esa zona, estamos en la parte alta del rango que vamos a tener durante 2023 para Rose. Vale, espero que te haya servido el, el análisis, uh, David. Listo. A ver, por el chat te han pedido un par de veces Dot, de hecho, así que vamos a ver Dot. Dot USDT, de hecho déjame cambiar el título del, del, del stream. Viendo, analizando altcoins. Analizando altcoins, guardamos el título. Bien, vamos a ver Dot para empezar en el semanal. Weekly. Bien. Vale, como siempre, aquí podemos ver cómo estamos muy cerca de mínimos anteriores para la mayoría de tokens o la mayoría de proyectos que han tenido cierto valor: Polkadot, Matic, Atom, Rose, etcétera, ¿no? La mayoría de tokens que nacieron allá por 2020 o posterior al, al Bull Market de 2018, vemos que estamos volviendo a esa zona de mínimos. Y considero que los proyectos que son más valiosos o que tienen más potencial, como por ejemplo, Matic, Polkadot, Rose, etcétera, eh, Solana potencialmente. Ese tipo de proyectos, eh, a pesar de que estamos ahora en un momento de caída, estamos descendiendo, creo que estamos cerca de los mínimos. Estamos más cerca de los mínimos para estos proyectos que de uno de los máximos. Por lo tanto, si queréis comprar y holdear estos tokens un par de años, que es lo que os recomiendo que hagáis, si queréis holdearlos, si queréis, si queréis operarlos como hacer el big play a largo plazo, pues estamos en una buena zona para acumular, ¿vale? Desde mi punto de vista. Entonces, ahora mismo para Polkadot, en el semanal, como os, di, como, como os digo, estamos en una zona de mínimos, podemos verla ahí, pero igual que Rose, considero que tenemos dos zonas de mínimos. La baja, que la tenemos aquí en los, en los, en los 4 dólares más o menos, y la parte alta, que es en la que estamos ahora, que nos agarra más o menos en los 5 dólares poco, 5,2, 5,3. Y yo creo que va a estar pasando algo así. Igual que con Rose, ¿vale? Vamos a estar aplanándonos, va a estar descendiendo el volumen, vamos a estar moviéndonos con un poquito con el perfil bajo. En Polkadot, igual que en Rose, igual que en los otros toques que vamos a estar viendo, ¿vale? Así que si quieres acumular Polkadot para el siguiente Bull Run, que superaremos máximos anteriores, si confías en el proyecto, pues obviamente toda esta zona, que sé que es un porcentaje muy grande de zona, Estamos hablando de un 40% de diferencia entre la parte alta y la parte baja de la zona. Entiendo que es mucho dinero porque si compras aquí arriba 1.000 dólares y el precio cae a la, a la parte baja del rango, este que he dibujado en verde, eh, valdría, valdría 600 dólares tu dinero. Entonces sí que es diferencia considerable. Pero si buscas hacer un play a largo plazo, mismo, misma cosa que con Rose, ¿vale? No importa si compras aquí y te haces un 1.300% o un 1.400% que, o sea, no importa si haces eso o si compras abajo del todo y te haces un 1.800. Obviamente es un 400% más, pero hacerte un 1.300% sigue siendo una puta barbaridad. Entonces, bueno, tenedlo en cuenta, ¿vale? Podéis comprar, empezar a acumular si queréis. Y ahora bien, a, a nivel, desde mi punto de vista, a, a, bueno, como dato adicional también os diría que aquí estamos lateralizando, ¿vale? Este es un tramo de lateral, lo voy a poner de otro color para que se vea un poquito mejor, así en blanquito. Estamos en un tramo de lateral, y uh, vamos a seguir en ese lateral, ya sea más estrecho o más amplio. Por lo que queda de 2023, seguramente. ¿vale? Vamos a estar, el, el, las altcoins van a estar medio muertas, ¿vale? Esto en cuanto a gráfico diario, en cuanto a perdón, semanal, en cuanto a gráfico diario, podemos ver igual que en el resto de tokens, y seguramente eso lo veamos repetido muy frecuentemente. Tenemos una línea de tendencia por la parte alta que nos marca las zonas de resistencia más probables para Polkadot. Y cualquier acercamiento a esta zona. En una época de no pull run, por ejemplo, en 2023, principios de 2024, cualquier acercamiento a esta zona considero que es una oportunidad para sortear o por lo menos para no operar en long, o para no acumular. ¿vale? Ahora mismo estamos viendo que estamos teniendo una zona de compresión entre una zona, una zona horizontal y una zona que está descendiendo. Por tanto, mucha gente esto lo podría ver como un saliente, porque ahora mismo tenemos una subida para un lateral con compresión, conocido como saliente. Y la gente piensa que esto vamos a hacer así. Honestamente creo que es poco probable, pero definitivamente podría ocurrir, ¿vale? Porque podríamos formar, como os digo, un rango en 2023 y este rango podría estar entre la zona de los 9 dólares y la zona de los 4 dólares. Entonces sí que puede haber un desarrollo como el que veis en pantalla, pero creo que es mucho más probable seguir respetando la línea de tendencia superior, la que tenemos aquí, empujando cada vez a la baja más, esta de aquí. Y el, esto que tenemos aquí, esta subida para un, a un, una zona de compresión, sea para caer, ¿vale? A los 4 dólares. Entonces, a nivel del gráfico diario, creo que con todo lo que está pasando con Bitcoin uh, y la situación económica global en el mercado tradicional, el colapso de los bancos, etcétera, no creo que la gente vaya a estar comprando Polkadot, honestamente. Creo que Polkadot es para abajo y todo este tramo de aquí, de color verde, es o bien para acumular, o bien para buscar operaciones en long en la parte baja. Yo, yo si fuera a operar Polkadot en, en largo, lo haría a partir de los 4 dólares y medio, ¿vale? A partir de los 4 dólares y medio buscaría hacia arriba. Y hasta esta zona, honestamente, en la línea de tendencia superior, esta de aquí, a partir de aquí buscaría operaciones en corto. sé que si esto sube otra vez, si vemos que esto vuelve a subir así, para mí aquí es un corto, ¿vale? Y para abajo. Eso sería para Polkadot. Nos piden por el chat Matic. Vamos a ver, Matic en el semanal. Matic, USDT. Bien, vamos al semanal. Bueno, Matic tiene una situación un poquito distinta porque uh, podemos ver que se creó un poquito antes, no mucho antes, pero un poquito antes de, uh, de los de de tokens que hemos visto. Matic lleva existiendo desde 2019, es decir, el año bajista, uh, o el año más bien, el año, el año lateral, ¿no? 17 falsista, 18 bajista, 19 lateral. Y hemos tenido como Matic ha hecho como una especie de escalón, ¿no? Subida fuerte para Matic, lateral. Por tanto, esta zona de aquí sería soporte. En caso de que tuviéramos una caída de Matic. Y lo mismo, hemos tenido otro escalón más. Y ya tenemos un lateral para Matic, ¿vale? Entonces, esto de aquí debería ser soporte también. Entonces, la, la idea es. Ya hemos tenido el Bear Market, ¿vale? Ya hemos tenido uh, el Bear Market. Y ahora mismo lo que pasa es que uh, Matic está aguantando relativamente bien la zona del de siguiente escalón, que es, el que es lo que tenemos aquí arriba. Entonces, creo que, que, que Matic descienda hacia el anterior soporte, lo veo bastante poco probable porque estaríamos hablando de una caída bastante contundente. Estaríamos hablando de una caída de un 100%. Y lo veo poco probable considerando que ya hemos pasado por lo peor. Pero, ojito, porque una caída paramatic, que sí que veo probable, es a buscar esta zona de aquí de mínimos, ¿vale? La zona de los 0,3. Definitivamente, los 0,3 son alcanzables en la siguiente caída que va a tener Bitcoin, ¿vale? Que esto consideraría que damos ah, dame un segundito, a ver. Borrar esto. Esto y esto. Vale. Definitivamente una caída a buscar este punto es totalmente posible. Además de que por la parte alta tenemos también estaría en tendencia bajista y estamos ahí, vale. Para Matic, honestamente, uh, un desarrollo tal que así eh, lo veo muy probable, vale. Y estaríamos hablando de una caída de ¿cuánto? un 40%, 60%, sí. Esto me cuaja mucho más con lo que creo que se viene para la mayoría de tokens, vale, la mayoría de altcoins. Vamos a ver una una caída y, un, y una muerte, no una muerte como que desaparezcan, sino más bien una muerte en cuanto al volumen. Podemos ver que Matix sí que hemos tenido una, una, un descenso en volumen considerable en los, últimos, en los últimos meses. Y creo que esto lo que va a hacer es que el precio se tranquilice. A ver, caída, subida a la línea de tendencia, caída, subida a la línea de tendencia, caída. Y vamos a ver una, como que el precio poco a poco se va aplanando, cara o en preparación, al siguiente bull run. ¿Vale? Así que desde mi punto de vista, la zona mejor de acumulación es la zona del mínimo anterior que tenemos aquí. ¿vale? Si el precio de Matix se acerca. A los 0,3, 0,4, y ya sé que es una diferencia de un 25% en ese, en ese, en ese rango de precios que acabo de describir, pero cualquier acercamiento a esta zona de mínimos de aquí lo considero una zona excelente para acumular Matic o para abrir operaciones en long poco apalancadas, porque obviamente quieres tener un stop loss que te permita esa volatilidad de la que he hablado, ¿no? De 0,3 a 0,4 es un 25% de diferencia. Por tanto. Tenerlo en cuenta, ¿vale? Así que, para Matic definitivamente a partir de aquí, considero que a pesar de que en el gráfico diario, que lo vamos a ver ahora rápidamente, antes de, antes de irnos a otro token, a pesar de que en el gráfico diario es cierto que tenemos una línea de tendencia que ahora mismo está estará actuando como soporte, esta de aquí, más o menos, ¿vale? De hecho, la voy a poner un poquito más inclinada, así. A pesar de que estamos llegando a una zona de potencial soporte, igual que lo estábamos haciendo en el primer token que hemos visto, que si no me equivoco era Rose. A pesar de eso... Aquí creo que es más probable, o sea, creo que subir a la zona de máximos anteriores, aquí cerca de los 1,14, esta zona de máximos, tenemos aquí también una zona de máximos y aquí atrás, o sea, esta zona de aquí, subir a ese punto es posible, pero si eso ocurre, sería para priorizar de nuevo los shorts. Es decir, si queréis operar el long a partir de aquí, yo me esperaría un poquito, me esperaría entrar en long quizás en los 0,83, 8,4. Y si quieres operar el LONG a partir de aquí, así lo puedes hacer, pero ten en cuenta que cuanto más te acercas al Apex, que está aquí, esto es el Apex, es un término de una terminología de, uh, de. trading técnica. Cuanto más nos acercamos al Apex, que es la zona de mayor compresión, durante un periodo de lateral con compresión, ¿vale? Los, los, los laterales tal que así no tienen Apex, los laterales tal que así sí que tienen Apex, que es la puntita o la esquinita. Cuanto más nos acercamos a ese apex, más probable es de que acabe habiendo una ruptura. Y creo que la ruptura por el clima económico general y por la situación que estamos en el mundo de las altcoins, por el ciclo de Bitcoin, etcétera, creo que la ruptura será tal que así. Vale, así que tenerlo en consideración porque pienso que el desarrollo más probable para Matic en los próximos meses es bajista. Luego ya si quieres operar Matic a nivel intradiario tendrías que ponerte a fijarte más en el gráfico de 4 horas, cosa que no vamos a hacer porque estaríamos demasiado tiempo con Matic, pero a nivel, como os digo, 4 horas, pues eh, lo podríais operar intradiario, ¿vale? A nivel diario o semanal, considero que lo más probable es para abajo, ¿vale? Mira TRX, vamos a ver TRX. Y cerramos ya, ¿vale? Con las altcoins. Mañana, mañana veremos más. TRX, en el semanal, vamos a verlo. Tron, uh, Tron está bonito. ¿eh? Tron tiene uno de estos patrones bonitos que son típicos de subida, muerte en cuanto a volumen, ruptura. Me gusta Tron, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que veo en Tron? En el gráfico semanal, como siempre, y como ha pasado en el resto de tokens. Uh, una cosa que quiero comentaros chicos como dato, para que sepáis cómo veo, yo los cómo, yo, cómo veo yo este tipo de análisis. Cuando veis una subida fuerte, tal que así, no empecéis a dibujar la línea de tendencia a partir de esta subida, ni tampoco a partir de la caída. Dibujadlo a partir del siguiente pico, especialmente cuando tenéis algo de tramo que utilizar. Porque si yo agarro el primer pico, que es muy volátil y puede ser manipulación y no realmente el pico que corresponde, os puede quedar una línea mucho más inclinada como la veis ahí sin embargo si no tenéis en cuenta el primer pico en algunas ocasiones no siempre puede quedaros una línea más paulatina más tranquila vale en este caso no porque sí que nos encaja bien con los siguientes dos picos vale lo podemos ver ahí ahí sí que encaja de, de, de esta forma pero muchas veces podemos ver que el precio hace esto vale os lo voy a dibujar para que lo veáis sube mucha fuerza volátil luego hace así pum para abajo luego hace así y hace así ¿Vale? Si dibujas esto, te queda como torcido. Y si lo agarras así, te queda como perfecto, ¿no? Como así. Entonces, tened en cuenta que muchas veces el primer pico, tanto al alza como a la baja, como que el precio se está regulando, como que está subiendo mucho y tienes esas, esas mechas súper largas que te dicen Vale, esto de aquí realmente no es lo que tienes que tener en cuenta, sino que tienes que tener en cuenta el siguiente pico, ¿vale? Que es donde se forma la línea de tendencia un poquito más uh, estable. ¿Vale? Tenerlo en cuenta porque a veces sí que pasa. No siempre, pero es una cosa que en, la, en la que me suelo fijar para uh, desarrollar patrones o identificar patrones. ¿vale? En este caso, no hay nada de eso. En este caso, sí que podemos ver que encaja perfectamente. Eh, y ahora estamos por encima. Ahora estamos por la parte. O sea, digamos que hemos empezado a salirnos de este patrón. de uh, En verdad, es un patrón de. ¿Cómo se diría? En, un, en una situación normal con volumen, esto es un patrón de uh, saliente. Sube el precio, retrocede ruptura alcista, pero lo que va a pasar yo creo es que como estamos en una época de uh, no siquiera es bear market, es, eh, es, un, es, un, es una etapa de lateral donde las altcoins no se mueven mucho y Bitcoin está o cayendo lateralizando, como estamos en ese periodo de, 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 del ciclo de Bitcoin, considero que no vamos a hacer así y luego así para seguir subiendo, sino que vamos a hacer así y vamos a lateralizar a partir de este punto ¿vale? y se va a formar este pequeño como, esta pequeña como, como base en la que el precio no se mueve, está como a la espera de la tempestad y cuando venga el siguiente al season, lo petará al alza, ¿vale? Así que para Tron considero que las zonas para acumular Tron son la zona de mínimos. Aquí, 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 aquí y en, futuros, en futuras ocasiones en este tramo también, ¿vale? En este tramo de aquí, son zonas de acumulación de Tron. Uh, esto, esto agarraría más o menos los 0,05. Entre 0,05, 0.055, incluso, y hasta la zona de los 0.045, esta zona de aquí, es zona de acumulación de tron, es decir, de abrir el long para buscar desarrollos alcistas. Y ahora mismo la parte alta, diría que diríamos que podríamos decir que tenemos una especie de, de canal ahora mismo en este punto. Lo vamos a hacer de otro color, en amarillo, creo, para que se pueda ver un poquito mejor. ¿Vale? Ahora mismo estamos en esa zona de rango o de lateral en la que nos estamos saliendo de un patrón de compresión. ¿Vale? Para que un patrón de compresión tenga una ruptura alcista o bajista, hace falta volumen. Y podéis ver que no hay volumen. El descenso del volumen está claro. Y esto es normal en una época de. de. en, esta, en este momento del ciclo de Bitcoin, ¿vale? En un momento de, uh, de caída o en un momento de, uh, de bear market sí que hay volumen bajista y lo mismo en un, en un, en un bull market. hay volumen alcista. Pero aquí, ahora mismo, en este momento de, 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 las, de las altcoins, no creo que haya mucho volumen para ningún lado y creo que el precio va simplemente a lateralizar uh, como dato, tened en cuenta que estamos en la parte alta de, de este rango que he dibujado en pantalla y considero que el desarrollo más probable a partir de aquí es para abajo, a buscar, como os digo, uh, es para abajo, a buscar, como os digo, la zona de los 0,045 hasta los 0,055. ¿Vale? Uh, la ya la hemos mirado, ¿vale? Échale para atrás al stream. Hemos visto Litecoin hace unos segundos, hace unos minutos más bien. Vamos al gráfico diario ahora. En cuanto al gráfico diario, igual que en el resto de altcoins, podemos ver que estamos haciendo una formación similar. Déjame colocar esto un, un tono un poquito más oscuro para que no me moleste tanto. Perfecto. Tenemos aquí una línea de tendencia por la parte baja, tal que así y considero que esto vamos a ir primero a buscar esta zona, a buscar aquí este punto y luego vamos a acabar rompiendo a la baja, ¿vale? A buscar la zona de los 0,045, perdón, 0,055. 0, 0, 0, ¿Ok? Y especialmente teniendo el monitor como lo tenemos ahora, lo tenemos a la baja. Así que, de hecho, estamos en una zona para abrir short. Si queréis operar en short, aquí lo vería bien en el caso de Tron, ¿vale? Porque estamos en la zona de máximos. Lo podemos ver aquí. Zona de máximos. Aquí. Aquí. Y aquí. Zona de máximos. Y para mí es short. Stop loss por aquí arriba, target en la parte baja. Vale, así que si queréis operar estamos en una zona de shorts, especialmente con el monitor girado a la baja, con Bitcoin como lo tenemos y con la economía a nivel global como la tenemos. Vale, considero que Tron está para desarrollarnos a la baja. Vale. Chicos, si queréis tener, si tenéis alguna petición más de altcoins, recordad que estamos todos los días aquí en directo por las mañanas, un par de horitas y al final del stream, más bien en la segunda mitad del stream, vemos altcoins, podréis hacerme más peticiones mañana y también recordad que doy prioridad a los superchats para ver este tipo de cositas, ¿vale? Así que vamos allá con el despertar, que es la parte del stream en la que hablamos de temas un poquito más generales, de actualidad y de cómo ganar dinero en 2023. Vamos a ello. Bien, camaradas, ¿qué tal a vuestro martes? Contadme. Lo que tengo unos pelos, madre mía, no tengo una coleta por aquí cerca, una, una gomita. Para hacerme una, para amarrarme el pelo. No tengo nada. Bueno, disculpad, mis melenas, chicos, que soy Jesucristo. Ay, ay, ay. Bueno. Uh, ¿Qué os parece este nuevo horario? Chicos, os parece bien que empecemos a partir de ahora las, uh, con la apertura de los mercados. A mí entrar con la apertura de los mercados sí que me gusta, la verdad. A las 7 y media, 8 y media, más o menos, depende de tu time zone, de tu horario. Pero a mí personalmente sí que me gusta bastante, la verdad. Me gusta bastante porque uh, has así de mañanita, estamos bien, estamos de chill. Todo cool. Uh, comentaros también que ya me he puesto sueldo a mí mismo. Porque definitivamente no tener, definitivamente no tener uh, sueldo como que hace que mis gastos se disparen bastante. Bastantísimo además. Uh, esto la gente no lo tiene en cuenta, pero es, es algo muy importante tener en cuenta. O sea, vaga la redundancia, ¿no? Es algo muy importante tener en cuenta porque ¿os ha pasado esto? O sea, igual no, porque a mí no me, no me ha pasado nunca hasta mis 31. Entonces, yo entiendo que hay momentos de la vida en los que hay gente en los que, en los que no han vivido lo que voy a describir ahora. Pero cuanto más gano, más gasto. Es absurdo. El mes de abril, loco, o sea, si os cuento mi progresión de gastos, que los tengo aquí, siempre hay que apuntar tus gastos y tenerlos claros, porque así sabes en qué, lo, en qué gastas el dinero, etc. O sea, mira, yo en. En septiembre, gasté 2.000 dólares. Entre. Y compré cosas pa 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 para pagar el alquiler. De hecho, es curioso porque pagué tres meses de alquiler de entrada. Cuando entré aquí en este departamento, pagué tres meses de entrada. Entonces, teniendo en cuenta los tres meses de pago de entrada, la paga de del contrato, el internet y un montón de cosas, a pesar de eso, solamente gasté. Ah, no, perdón, gasté. Sí, bueno, sí, 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 de hecho, sí. Gasté dos mil dólares. En octubre, en octubre, bueno, es que, lo, es que en pesos, no sé si lo vais a entender, pero bueno, en octubre gasté 2.500. En octubre, ya gasté 500 más. Octubre. En noviembre, 2.500 otra vez. En diciembre, 5.000 dólares. En enero, 6.000 dólares. En febrero, wow, febrero fue durísimo, cabrón. 15.000 dólares me gasté. En marzo, 6.300. Y en abril, 6.700. Entonces, aunque no lo parezca, es como que se empieza a gastar más cuando ganas más. Entonces he dicho, no, se acabó. Voy a empezar a controlar mis gastos y a separarlos de. Cosas como el sueldo, por ejemplo, porque también le tengo que pagar un sueldo a los editores, tengo que pagar un sueldo a Gonzalo, a el, el, el asistente, a, tengo que pagarle un sueldo al, al, al que hace las portadas, mi hermana también la tengo contratada. Entonces tengo varios gastos que, como que, son inevitables, ¿no? Que es como que, loco, o sea, me hace falta para poder hacer que el canal funcione. Eh, pero luego tengo que separar los gastos míos. Eh, y lo que he hecho es: todos los meses voy a sacar 2.000 dólares en efectivo. Y eso es todo lo que puedo usar. Esto no lo he hecho hasta ahora, pero si alguno de, de vosotros os encontráis en la situación, ojalá sí, porque os deseo lo mejor, pero si estáis en una, alguna situación en la cual. En la cual estéis empezando a ganar más dinero, os recomiendo que separéis vuestros gastos personales de los beneficios de lo que sea que estéis haciendo. ¿Vale? Separadlo. Porque si no lo hacéis, os vais a encontrar en un embrollo considerable. Porque imagi imaginaos. Que no hubiera gastado tantísimo los meses consiguientes. Que me hubiera puesto un sueldo desde el principio. Ahora tendría como 5.000 o 6.000 dólares más ahorrados. Parece que no, pero eso todo suma. Todo eso suma. Uh, 15.000 se sorprende Fabián. Sí, a ver, pero realmente me gasté 15.000 porque le devolví dinero que le debía a un amigo. Un amigo me estuvo dejando dinero en, un, en mis tiempos feos, feos. Eh, hace tiempo. Uh, y le debía como 4.000 dólares, que de hecho nuestro trato era que él me dejaba a mí 4.000 y yo le devolvía el doble en el futuro. Y le tuve que devolver el doble y el doble de 4.000 son 8.000. Entonces le tuve que devolver 8.000 dólares uh, y como que me, me, salió, me salió un poquito caro, pero bueno, aún así, 8.000 uh, menos. menos, um, menos 15.000, bueno, 15.000 menos 8.000 son como 7.000 dólares, ¿no? Ah, sí, porque 8 y 8 son 16, pues, pues para que sean 15 son 8 y 7. Sí, 7.000 mil dólares me gasté yo quitando eso extra, ¿no? Entonces es, es como que, bueno, simplemente para que, para que tengas en cuenta que es algo nuevo que he estado haciendo, me voy a poner un, una, un sueldo y me voy a tener que ceñir a ese sueldo. Si no puedo comprarme algo, no me compraré nada. Eh, y de hecho, he estado pensando en separar el cuidado de mi familia de mis propios gastos. Porque también, o sea, ahora por ejemplo, en, eh, ahora es el cumpleaños de mi sobrino pequeño, que tiene como un añito, eh, Alejandro, y también de mi otro sobrino que es un poquito más mayor, ¿no? Mi sobrino mayor que tiene como seis, no, tiene como siete, ocho años ya. Debería saber la data exacta, pero. Oye, eh, no soy bueno con los nombres ni con las, ni con las fechas, ¿vale? <laughs> eh, pero le voy a regalar una PS5, una PlayStation 5 con, uh, con el Hogwarts Legacy. Y entre una cosa y otra me voy a gastar mil dólares en regalos a mis sobrinos. Eh, y eso no lo quiero meter en el sueldo, porque si me lo gasto eso de mi sueldo, ya solo me quedan mil para, para gastar en cosas. Y si cuento la comida, el internet, la luz, el agua, que he tenido que hacer mantenimiento a los aires, hoy, o sea, ayer, más el alquiler y más todo esto, me quedo con cero. O sea, no puedo contar los regalos. Entonces... Bueno, no contaré los regalos. Pero definitivamente. Um, ni las navidades y estas cosas, pero definitivamente sí mis gastos y mi, mi, mi diversión, o sea, mi, mi día a día, sí que lo contaré en este sueldo. Porque no quiero que mis gastos personales se extiendan demasiado. Uh, porque si no, vete a saber, ¿no? 8.000 dólares es el salario anual promedio en Argentina. Dices anual, ¿no, David? Bueno, perdón, David no, David. Eh. No, no, a mí también me parece muy loco, David. Tenéis que tener en cuenta para aquellos que no me conocéis tampoco mucho, que yo hace dos años y medio, tres, porque realmente son como dos años y ocho meses, pero bueno, hace tres años tenéis que tener en cuenta, a muchos ya me conocéis y ya sabéis la historia, y no, no la voy a volver a contar porque no quiero extenderme otra vez, ¿no? Pero yo estuve a punto de vivir en la calle. Hace tres años yo ganaba menos de 300 dólares al mes. Y no estoy ni siquiera, no estoy, no estoy ni bromeando, ni exagerando. Entonces, sí, para mí también se me hace, se me hace muy loco, de David. Se me hace muy loco porque tenéis que tener en cuenta que es que es para mí, es, es que para vosotros es mucho dinero, para mí también. Para mí es una barbaridad de dinero. Es mucho dinero. 8.000 dólares en un puto mes, loco. Eh, Yo ha habido años que no he ganado eso en todo un año. 300 dólares al mes son como 4.000, 5.000 dólares al año. Y, y, y se me hace una locura, ¿vale? Entonces lo, lo, lo que quiero transmitiros con esto es que se puede, chicos. Será si que encontráis vuestro, vuestra pasión, se puede llegar muy lejos, pero tenéis, tenéis, que, tenéis que comprometeros y tenéis que sacrificarlo todo. Y yo estos años que he estado trabajando con todo lo que tengo, uh, eh, o sea, no he hecho nada. No he ido de vacaciones a ningún sitio. No me he comprado nada. En plan, no sé. Qué sé yo, una manicura. Es que no sé qué me puedo comprar. No me he comprado un carro, ni me he comprado una PlayStation, ni una televisión nueva, ni me he comprado unos nuevos zapatos, así como cool. No me he comprado. Ropa. Bueno, ropa nueva, tengo las camisas para venir al stream con camisa, ¿no? Pero no es que no es como que esa ropa que yo he visto como de, de día, de normal a normal. A mí me gusta vestir ropa un poquito más, sabes, un poquito más sport. Es mi, mi estilo de vestir, ¿no? Pero yo no me he no me hecho regalos. O sea, yo en mi cumpleaños, en Navidades, nada, cero. Tampoco he salido de fiesta. O sea, he estado tres años comiendo mierda. Para poder estar haciendo ahora lo que estoy haciendo. Y solamente deciros que si estáis dispuestos a pagar el precio, se puede conseguir. Porque yo lo he logrado y estoy súper orgulloso y súper contento. Y he, he, he sido espectador en primera fila de que se puede. ¿En qué se te fue tanta pasta? Pues honestamente no sabría decirte. Supongo que en cosas. A ver. A ver. Eh, Los salarios. Ah, ese fue el mes que pagué al diseñador de ropa. Básicamente para hacer mi marca de ropa. Eso está en pausa. Los diseños están hechos. Pero eso fue. También contraté una psicóloga para la comunidad que al final no, no funcionó bien. Y, y, lo, no, y tal. Entonces, bueno. También hubo un par de cumpleaños que compré un regalo. Eh, pagué un logo nuevo para la marca de ropa. Entonces eso también me costó. Le presté dinero a un familiar que me pidió prestado y le hacía falta. Eh... No sé. Eso fue, fue, fue un mes que se me acumularon varios cumpleaños de gente que me importa. Varios cumpleaños de gente que me importa. Y quise lanzar la marca de ropa al mismo tiempo que tenía. Estaba contratando a mucha gente en el, en el canal. Éramos siete personas. Tenía muchos trabajadores en ese momento. Entonces tuve que pagar el sueldo del diseñador de la marca de ropa. El sueldo de la psicóloga. El sueldo de Tuneil, que es un editor, de Facundo, otro editor. Eh, Eliezer, que era el diseñador de, de portadas. Uh, Gonzalo, que es, el, que es el administrador o el, el asistente más los regalos, más el logo de la marca de ropa, más ta ta, ta 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 fueron como un montón de cosas que se juntaron justamente ese mes más devolver los uh, 8.000 dólares que le debía a este amigo, que hicimos un trato que él me dejaba 4.000 y yo le debía 8, 000, yo le devolvía 8.000 en el futuro y, uh, y de, pagué esa deuda entonces fueron como que se sumaron un montón de cosas, ¿no? que fue un poquito como que de repente, pum, 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 y se me acumularon un montón de cosas. ¿Qué pasó con la psicóloga? La gente no la usaba. Literalmente en la comunidad privada, que, que ahora ya no está la psicóloga, teníamos una psicóloga clínica en plantilla ofreciendo sesiones de uno a uno, o sea, sesiones de como que la chica se sentaba contigo en una hora, en una llamada, y hablaba contigo sobre tus problemas. Y la gente no lo usaba. En un mes que estuvo, se agendaron cinco sesiones. Y en teoría esa, esa mujer estaba en plantilla cuatro horas al día. O sea, se podrían haber agendado cuatro sesiones al día. Y se agendaron cinco en todo el mes. La despedí. Porque la gente no, la usa, no usa el servicio. Estaba incluido gratis. O sea, tú te metías en la comunidad del pirata, que costaba, por cierto, 5 dólares. Ahora ya son 10, porque no me sale de los cojones. Pero eran 5 dólares. Y por 5 dólares podías hablar con una psicóloga clínica, con experiencia, licenciada, oficial. No es una, una persona que ha hecho un curso, no, no, con carrera y licenciatura. Y podías tener a una persona que te ayudara con tus temas, con tus pedos psicológicos, por 5 dólares al mes. Y la gente no la usaba. Y yo avisaba a hacerle las preguntas que necesitéis, organizad sesiones con ella, hablad con ella. La usaron, la usó una persona dos veces y otras tres personas una vez. Es absurdo. Entonces, bueno, en fin, eh, no funcionó, ¿vale? La gente no le interesó y decidí dejar de usarlo, ¿no? Decidí de, decidí no tener a esa persona en plantilla. Yo con 200 dólares vivo al mes, Nico William dice. Yo con 200 dólares vivía al mes también, hace tres años, Nico. No quiero que la gente que viene al stream piense que soy algún tipo rico o algo así, un, un europeo que viene de España y wow. No, 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 no. Mi familia siempre ha sido media, de clase media baja y yo nunca he tenido dinero. He estado 28 años sin ganar ni un, o sea, ganando de media mil dólares a lo mejor. al mes. Eso en Europa es muy poco. Por cierto. Pero aquí en México ganaba 300 dólares al mes. 200, 300. O sea, entre 200 y 300. Hace tres años. O sea que no os penséis que, que yo vengo de dinero y que, que, me han, que me han heredado una casa y la estoy alquilando en España. No, 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 no. O sea, yo soy autoconstruido. Yo me he construido yo solo. A mí nadie me ha ayudado. Nadie me ha dejado dinero de mi familia. Nadie me ha dado una casa para que yo pueda vivir en ella en España. No, 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 no. Todo me lo he pagado yo. Y las deudas que me han dejado, o sea, el dinero que me han prestado, lo he devuelto todo yo. Y estoy súper orgulloso de haberlo hecho. Pero vamos, que no os penséis, que los que no me conocéis, no os penséis que a mí me han facilitado algo, ni de coña. O sea, yo ya sé que tengo el privilegio de ser blanco, de haber nacido en Europa y de ser hombre. Sé que ser mujer es más difícil, sé que ser otra raza que no sea la caucásica es más difícil, o sea, no ser blanco es más complicado, no ser hombre es más complicado y no ser europeo o americano es más complicado. Obviamente tengo mis ventajas, me han dado una muy buena mano al comenzar la partida. Pero aún así, nadie me ha ayudado, o sea, bueno, sí, obviamente, pues yo qué sé, tengo, pa tengo papá y mamá, ¿no? O sea, no es que me hayan dado dinero, pero me han apoyado... O sea, no es que me hayan regalado ahí una casa, pero me han apoyado en lo que han, pedido, lo que han podido, ¿vale? O sea, no me puedo quejar de, de padres. ¿Podrían haber sido mejores? Sí. ¿Podrían haber sido peores? También. Entonces, no me puedo quejar. Y no me gusta quejarme. O sea, no me quejo. Pero, definitivamente, no la he tenido fácil para nada. Estaba a punto de vivir en la calle. Obviamente porque la he jodido. O sea, yo la he cagado mucho. En mis años 20 he sido muy fiestero, he sido mucho de salir de fiesta, mucho de beber alcohol, eh, nunca me quise meter en una carrera, a estudiar, siempre fui muy mal estudiante. Entonces, la he cagado bastante en mi vida en general, ¿no? <laughs> la he cagado a bastante en general. Pero bueno, luego de tocar fondo, estoy orgulloso de decir que me he sacado yo a mí mismo del, del fondo, he salido yo del fondo, ¿vale? Por mi cuenta, sin que venga nadie. Es como ese meme, dice Sonia, de un político que dice ¿Quién quiere cambiar el mundo? Todos levantan la mano. ¿Quién quiere empezar? Por uno mismo. Cric grillos. Sí, sí. Eh, es cierto. O sea, creo que la gente se piensa como que para cambiar el mundo tienes que ponerte a hacer cosas como súper altruistas. Pero es como, ¿cómo piensas que puedes cambiar el mundo? si no te puedes cambiar a ti mismo. Y lo que es peor, ¿cómo, cómo esperas cambiar el mundo desde una posición de debilidad? Es como, claro, cabrón, no puedes cambiar el mundo porque eres pobre. No tienes ni siquiera para pagarte comida. ¿Qué vas a ayudar? ¿Qué vas a cambiar el mundo? Empieza por ti mismo primero, ¿no? A ver si puedes y luego ya hablamos. Por eso que primero yo creo que hay que ser egoísta. Tienes que ser egoísta y mejorar tu vida todo lo que puedas. Y una vez lo consigas, cuando lo consigas, te pongas a pensar en ayudar a los demás. Pero no puedes ayudar a lo, no puedes ayudar a nadie. Desde una posición de debilidad. Es como la gente, los, los gurús, que dicen, ay, te puedo ayudar a ganar dinero. O hay life coach. O money coach. Money coach. Coach de dinero, ¿no? O business coach. Coach de empresa. Es como, ay, te voy a ayudar a potenciar tus ventas. O tu marketing. ¿Dónde está tu marketing, cabrón? ¿Dónde están tus redes sociales? Que tienes 100 seguidores. O sea, me estás vendiendo que tú puedes hacer crecer mi empresa. Y puedes hacer crecer mi marketing y tú no tienes ni mil seguidores en Instagram. Coño, es que no es por tirar hate, pero es que coño, de verdad. Es como si le, le, pagas a, le pagas a alguien para que te enseñe a tirar triples desde de baloncesto y cuando le ves tirar triples a él no marca ni uno. Es como, what the fuck, tío, hay que ser tonto. No, 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 no. O sea, si, tú, si, si alguien quiere. O sea, es que hoy en día la gente es así como yo te puedo ayudar a conseguir esto, te puedo ayudar y cuando le dices, "Ay, ¿por qué no lo tienes tú?" Es porque he empezado recientemente, o es porque ay, no es que yo nunca trabaje en mis redes, siempre trabajo con mis clientes. Es como no mames, güey. O sea, en serio. Neta, nada. Eso es, eso es, eso es eh, está lleno de vendehumos en el puto mundo, tío. Es como si yo me pongo a hablar de trading cuando yo no tradeo, o si me pongo a hablar sobre cómo hacer crecer un canal si no tengo un canal de YouTube. Es como, "No seas ridículo, cabrón." Yo sí que he estado en la mierda y sí que he salido de ella. Así que puedo hablar de ello. No te puedo decir, pues siempre digo, no te puedo decir cómo hacerlo tú. Te puedo decir cómo lo hice yo. Y desear o esperar que te sirva la información. Pero yo, cabrón, yo he salido de la mierda. Yo he sido perdedor en el trading y ahora soy ganador. Yo he tenido 300 suscriptores y ahora tengo 60.000. Camino a los 70.000, camino a los 100.000 de hecho. Yo no he ganado nada en YouTube mi primer año y ahora gano pues como seis mil o siete mil dólares al año de YouTube, solamente de YouTube. Entonces, yo sí que he hecho eso, por eso puedo hablar sobre cómo ayudarte a conseguirlo. Pero la gente que no lo ha hecho es como, ¿What the fuck, tío? No seas, no seas, no seas hipócrita. Hazlo tú con tu vida y luego enseñas a los demás. Lo que pasa es que la gente no, no, le, no, no, no quiere, ¿no? Es como que, ah, no, págame y te ayudo a ti. Vete a la mierda, cabrón. Yo te ayudo. Yo de verdad. Pero bueno. Hoy en día no se necesita universidad para ser exitoso. No, la verdad es que no. Considero que ser exitoso depende también de, de cada uno. Cada uno ve el éxito de una forma distinta. Yo, por ejemplo, el éxito lo veo como hacer lo que quieres. Eh, tener la libertad de poder... Tomar decisiones respecto a tu vida. Eso para mí es el éxito. Y, y ya está. Realmente, para mí, poder hacer lo que yo quiero. No lo que yo quiero todo. Por ejemplo, igual si hiciera lo que yo quiero todo el tiempo, estaría jugando al LOL, ¿no? Pero no es lo que yo quiero. Es hacer lo que yo creo que es, lo que yo creo que es oportuno, lo que creo que es correcto. Ser capaz de hacer lo que es correcto desde mi punto de vista uh, para mí es, para mí es el éxito, ¿no? Eh, lo que creo que es correcto, lo que creo que es beneficioso para mí y para mis seres queridos entonces, bueno, para cada, para cada persona es distinto, ¿no? Eso es, cada persona pues lo ve de forma distinta ¿oso de guerra? sí si pirata, sí si pirata por desgracia, hay muchos así a mí me hace mucha gracia una carrera que se llama administración de empresas y ningún profesor de la uni ha montado una empresa en su vida, irónico sí por eso no me gustan mucho las carreras algunas de ellas, obviamente por ejemplo para la carrera de medicina tienes que hacer la carrera igual que para la carrera de abogacía para la carrera de yo que sé carreras que sí que hacen falta no es que haga falta pero bueno sí que es apropiado no pero hay otras carreras como eh, yo que sé carrera de artista dónde está tu carrera de artista como para que me enseñes a mí a ser artista es como que se dice mira sí es que tienes que pintar de esta forma con, con el objetivo de si quieres ser un artista reconocido tienes que pintar así y yo diciendo, vale, pero ¿tú eres un artista reconocido? No. Entonces, ¿cómo sabes que hay que pintar así? Especialmente en el arte, que el arte es muy, muy interpretativo, ¿no? El arte es muy subjetivo. O la carrera de. Sí, es que la carrera de A.D. es la más irónica de todas, yo creo. Administración de empresas. A ver, es que para ser justos, oso de guerra, administración de empresas no es cómo tener una empresa exitosa. Es como administrar una empresa, sea exitosa o no. Yo ahí lo veo de esa forma, ¿no? Que es debatible. Pero sí que me parece irónico a veces que gente que nunca ha, hecho una, nunca ha hecho su propia empresa te hable sobre cómo crear la tuya. Me parece que sí que hay cierta ironía. Pero bueno, también hay aspectos más técnicos, como por ejemplo tipos de sociedades: sociedad anónima, sociedad limitada, a, a, no sé qué comun comunidad de bienes o algo así. Es como que hay ciertas estructuras, hay ciertas estructuras como a no sé políticas no como estructuras como uh, burocráticas no que tienes que saber y hacer un organigrama empresarial qué significa CEO CTO CFO qué significan las siglas etcétera eso lo tiene que enseñar alguien supongo no pero definitivamente no es nada relevante es como si yo digo ay yo tengo una empresa y no sé lo que es un CEO y <laughs> mi empresa genera dinero cabrón o sea, eso, 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 eh, una empresa su objetivo es es crear algo que genere un valor que la gente quiera pagar por ello. Eso es una empresa. ¿Qué más da si tiene un organigrama empresarial o si tienes una distribución de los empleados o si, o si sabes lo, cómo hacer un contrato? Cabrón. O sea, soy un empresario. Yo le pago a alguien para que haga esas cosas. No las hago yo. Pero bueno. Lo entiendo, lo entiendo en parte, ¿no? Hola, acabo de ver este canal. De antemano, bro. Gracias por esas palabras sinceras. De nada, Luis Hernández. Un abrazo. Bienvenido a este canal. Espero que te, que te, que te guste y disfrutes de, de tu estancia como si fueras tú un hotel, uh, y nada, bienvenido, espero que, que lo, lo pases bien, ¿vale? De hecho voy a cambiar el de esto, eh, vamos a hablar hablando de hacer dinero. Hablando de hacer dinero, voy a cambiar el título del stream porque obviamente ya, ya no estamos hablando de, de criptos, estamos hablando de hacer dinero, uh, así que bueno. Chicos, si alguno, ya hemos visto Tron, ¿vale? Juan, si quieres ir a ver Tron, dale para atrás como 15 minutos y podrás ver Tron, ya hemos analizado esa, esa moneda. Para aquellos de vosotros que estáis aquí en stream y no sabéis de qué va el tema, estamos hablando sobre. Bueno, la idea es, o la dinámica que me gustaría tener, es que vosotros hagáis preguntas, o propongáis ideas, o comentéis cosas, y yo os dé mi opinión. Porque no sé si será para todos vosotros, habrá gente que gane más dinero que yo en el chat. Seguramente alguna alguno habrá. Pero me, me enorgullece mucho haber conseguido una, una cantidad de éxito financiero. Y también en cuanto a mi vida, vivo una vida muy feliz, estoy muy contento y me gustaría transmitir eso para vosotros en el chat. Así que si tenéis alguna duda, pregunta, incógnita, algo que no sepáis cómo hacer o que queráis saber la como la opinión de alguien que ha conseguido, o sea, yo lo he logrado, cabrón. O sea, yo lo he logrado, o sea, ¿puedo llegar más lejos? Sí, obviamente, siempre puedo llegar... A... La vida es un juego infinito, nunca se termina. Siempre estás pum, 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 sigues para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. No llegas nunca a un final, hasta que te mueres, ¿no? Pero, cabrón, o sea, yo lo he logrado. Estoy ganando cien... Cientos no. Estoy ganando miles de dólares al mes. Estoy camino a ser centaillonario. o sea, como de cien mil dólares. Estoy camino a lograr eso este año. Y para el siguiente bullrun seré millonario. O sea, yo estoy. estoy o sea, os lo estoy asegurando. De aquellos que me conocéis y lleváis aquí tiempo, sabéis que yo no bromeo con estas cosas. Yo voy a ser millonario. Soy un futuro millonario. Estoy en camino. Lo voy a ser. O sea, me juego. O sea, yo ya, 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 lo, ya me lo jugué esto. Si no soy millonario, y millonario es un millón de dólares o más para 2025, final de 2025. Me rapo la cabeza. Y este cabello me lo llevo dejando ofrecer tres años. Y para 2025 serán cinco años. Me rapo la puta cabeza, no tengo problema. En, 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 en tirar por esa ruta, ¿vale? Así que si tenéis alguna pregunta, algo que queráis saber, o me queréis exponer vuestra situación en vuestra vida, escucha pirata, es que mi vida es así de esta forma, tengo, estoy haciendo una carrera, o es que tal, la quiero dejar, pero mis padres no me dejan o no quieren, yo qué sé. La vida ocurre, ¿vale? Pues me proponéis o me, o, me, o me comentáis vuestra situación y la debatimos aquí en directo, ¿vale? Esa es la dinámica que me gustaría tener en este apartado del stream, ¿vale? A ver. Hola, acabo de. Estoy al leído. Sonia. Pinches cursos de teatro para hacer muestras de fin de año. Yo encontré mi mejor público en el bus público y ahora en Instagram. Sí. Muy bien, Sonia. Mucho ánimo a seguir adelante, ¿vale? Creo que realmente el, el problema es que la gente intenta buscar un camino ya que esté probado. Pero, ¿qué pasa con los, con los caminos que ya están probados? Que también están muy recorridos. ¿No? Un camino que alguien ha o sea, un camino que está como trazado y que tú puedes ver muy claramente cuál es el camino a seguir. Ese, ese camino lo anda mucha gente. Entonces, de poco sirve que andes un camino que ya está trazado, porque mucha gente lo está recorriendo al mismo tiempo que tú, y obviamente va a estar más que monetizado ese camino. O sea, vas a estar andando un camino que ya mucha otra gente lo ha hecho. Por tanto. Tu resultado va a ser mucho menor que si tú mismo trazas tu propio camino, ¿no? Entonces, eh, Sonia, considero que estás por el camino adecuado. O sea, estás trazando tu propio camino. En buses públicos, por ejemplo, me comentas. O en Instagram. En Instagram, obviamente, es más sencillo, es más fácil. Por tanto, creo que encontrarás menos éxito en esa ruta. Porque ya hay mucha gente recorriéndola. Pero yo, por ejemplo, eh, mi camino es único. O sea, yo soy un creador de contenido que habla de criptomonedas. Y trading, de finanzas, combinando eso, combinando eso con eh, crecimiento personal y libros interesantes para crecer tú como ser humano, como individuo y mejorar tu vida, a la vez que tengo un trasfondo de póker muy analítico y que, digamos que, como que combino características más financieras, como más técnicas y más teóricas, con un poquito más de. Jocosidad, ¿no? Soy un creador de contenido que tengo, que tengo. Que no soy muy serio, ¿no? No soy muy siempre hago bromas, que te pego con el bate, etcétera. Entonces soy un poquito más, como más, no sé. Supongo que no quiero decir entretenido, porque hay gente a la que le parecería aburridísimo, pero soy un poquito más bromista. ¿no? Entonces es una combinación de cosas que me hacen ser bastante único. Y esto es un tema que lo comenté hace mucho tiempo, pero quiero recalcarlo ahora, porque uh, la gente, como que no lo tiene en cuenta, y va en referencia a que tú, si sí quieres tener éxito. Mucho éxito, tienes que estar en el top 1% de tu nicho. Pero la gente se confunde cuando digo nicho y se piensa que me refiero a que tienes que estar en el top 1% de, por ejemplo, futbolistas o top 1% de creadores de contenido. Y tienes que pelearte, por ejemplo, yo me tendría que pelear con Ibai o con Auron Play o con Shocas o con Rubius y, o con Mariana o con uh, David Garnizo, ¿cómo era? No sé qué, Juan Garnizo o con esta gente. Y lo cierto es que no, porque. Tú puedes crear tu propio nicho combinando varias cosas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puedes. O sea, ser el mejor creador de contenido del mundo o estar en el top 1% de creadores del mundo, de contenido del mundo, es bastante complicado. Porque digamos que la competición está muy fuerte. Pero ser el top 1% de creadores de contenido, hombres que hablan de criptos. Trading, o sea, mira todas las cosas que estáis sumando ya. Criptos, trading, finanzas, crecimiento personal con un toque de humor y gracia, ¿no? Con un toque de humor y que hacen contenido principalmente en YouTube. O sea, son un montón de cosas que cuando las combinas es más fácil estar en el top 1%. Por ejemplo, ser el top 1% de jardineros del mundo es complicado, pero hacer ser parte del 1% de jardineros de tu región o de tu ciudad que hacen landscaping y que son expertos en flores y no en plantas verdes, sino más en, flo en partes florales y que tienen conocimiento en distribución, yo qué sé, que tienen conocimiento en arquitectura, por ejemplo. O sea, cuando agarras varias cosas y las combinas en un propio nicho, que tiene sentido mezclarlo, por ejemplo, ser un jardinero que toca la guitarra, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero combinas como factores que pueden llegar a sumarle. A tus características, eso te hace que tengas como que sea mucho más fácil que seas del 1%. Entonces, tu objetivo debería ser el de que seas parte del 1%, porque esos son los que realmente ganan dinero y los que realmente tienen éxito, son el 1%, uno de cada 100, pero de tus propias características. Por tanto, si tú, por ejemplo, quieres ser el top, si tú quieres ganar dinero como programador, por ejemplo, programador, de lo que sea. Programar, quieres, quieres escribir código y ganar dinero y ganar mucho dinero con eso. Tienes que buscar la forma de uh, afinar tu nicho. ¿Vale? Y eso sería, por ejemplo, ser 1% de programadores, muy difícil. Ser 1% de programadores de cripto, más sencillo. Ser 1% de programadores de cripto en español, más sencillo. Ser 1% de programadores cripto en español, que utilizan principalmente el lenguaje de programación. Python, por ejemplo, Python, por ejemplo, más sencillo. El 1% de programadores cripto en español que escriben principalmente en el lenguaje de programación Python y que se centran en contratos, smart contracts, de el, ¿Cómo se llama esto? Del ecosistema de Solana. Uh, vas ahí, vas, cada vez es más sencillo estar en el top 1% de ese nicho tuyo que has creado. Entonces, con esto me refiero a que tienes que profundizar en vertical dentro de tu nicho, pero no demasiado como para que no tengas potencial de ganancia, ¿no? Obviamente si te metes, por ejemplo, si quieres ser artista, pintor que solamente pinta gnomos de jardín del tamaño de este, de esta botella de agua, que y solamente trabajas en tu barrio, en tu, en tu calle, eso es demasiado pequeño, ¿no? Pero si eres demasiado amplio, también es muy complicado. Yo si compitiera con todos los creadores de contenido seguramente ganaría mucho menos dinero. ¿Por qué? Porque el nicho es demasiado amplio para que yo esté en el 1%. Sin embargo, si yo reduzco mi nicho a cripto, eh, trading, finanzas, en combinación con crecimiento personal, con un poquito de toques de humor, en español, etc., como que bajo un poquito la, el, cierro un poquito el cerco, para mí es mucho más fácil reinar en ese pequeño nicho y monetizar y ser parte del 1%, ¿no? Os recomiendo que lo veáis de esa forma, porque así lo vi yo, así lo veo yo y me está yendo muy bien, ¿vale? Pirata, ¿qué esperas de la data de inflación de mañana? Una reducción significativa de la inflación y eso es la antesala al golpetazo fuerte de la recesión. Mañana creo que los datos van a ser buenos, el SP va a subir, Bitcoin va a caer y vamos a tener un golpetazo consiguiente las próximas semanas y meses a nivel, pues eso, un crash, un pequeño crash eh, considerable. No será muy grande tampoco, pero será un, un clasecito, ¿no? El SP bajará a niveles de 3.500 o por ahí. Eh, más o menos, sí. O sea, no creo que sea instantáneo, pero creo que empezaremos a ver cómo se desarrolla más fuerte, el, el, el desarrollo bajista será más fuerte en los meses que se aproximan, comenzando con el pistoletazo de salida, con el pum, a partir de ahora, cuando veamos una reducción significativa de la inflación eh, en, las próximos, en los próximos datos. Creo que realmente mañana va a ser un dato importante. Sé que es contraintuitivo, pero creo que entendéis lo siguiente. Si miráis, esto me da un poquito de pereza buscarlo ahora, porque, pero mira, hacedlo vosotros. Así vosotros podéis confirmar y corroborar que lo que digo es cierto. Pero si, me, si no queréis mirarlo, tenéis que creerme. Y si no me creéis, tenéis que mirarlo para confirmarlo. Y es lo siguiente. Los crashes que ha habido en la historia, en 2001 con el .com bubble o la burbuja del dotcom de las páginas web, el crash que hubo en 2008 con las hipotecas basura, y el crash que hubo en 2020 con el tema del COVID, esos crashes... Ocurrieron después de que dejaran de subir los tipos de interés en Estados Unidos, después de que dejara de subir la inflación y empezara a bajar la inflación y no antes. ¿Por qué? Porque cuando la inflación sube y los tipos de interés suben, el efecto que tiene eso en la economía viene con retraso. De 6 a 8 meses, potencialmente 12 meses de retraso. Así que cuando empiecen a bajar los tipos de interés, no subir, cuando empiecen a bajar los datos de la inflación, no a subir, cuando estén bajando, será cuando el mercado crasheará. Porque será cuando los efectos de la alta inflación y de los tipos altos empezarán a afectar a la economía de forma profunda. ¿Vale? Así que será cuando veamos que la inflación baja y cuando los tipos bajan, los tipos de interés, abrochaos los cinturones. Porque será ahí cuando empezaremos a ver un crash y no antes. ¿Vale? Os lo comento. Y os dejo ahí la información, ese es el concepto. Ahora si queréis a Google o vais a TradingView y buscáis, ponéis dos gráficos, ponéis el gráfico de los tipos de interés y ponéis el gráfico del SP500. Y os fijáis la correlación que hay, ¿vale? Lo miráis y corroboráis la información. Pero esa es la información, ese, es el, ese es el hecho. Yo ya lo he mirado, yo lo sé. Es un hecho. Por tanto, cuando empiece a bajar la inflación, empezando en el siguiente dato, que saldrá mañana, empezaremos a ver que el SP. Y todo lo demás comenzará a crashear, ¿vale? Emanuel dice, se ve fácil cuando tú lo logras, pero para el resto no. Es como yo con el idioma, digo, what the fuck, pero sí es re fácil aprender un nuevo idioma, pero otras personas no lo ven así. Obviamente, Emanuel, yo considero que para mí tampoco es fácil. O sea, yo lo veo y digo, lo que yo hago no es sencillo pero sé cómo hacerlo porque ya lo he hecho una vez y lo puedo y lo puedo seguir haciendo. Es como la gente, es como la gente que se hace multimillonaria con trabajo duro, con dificultades y quiebra y pierde todo su dinero. Se vuelven a hacer ricos con el tiempo porque saben cómo hacerlo. Solo es cuestión de tiempo y de timing, un poquito de suerte, ¿no? Pero yo Manuel no considero que lo que yo hago sea fácil o difícil. Considero que se, es difícil pero es más fácil con el tiempo, cuando te acostumbras a hacerlo, ¿no? Cuando te acostumbras y sabes cuál es el camino que a ti te funciona. Entonces, eh, en ningún momento digo que lo que yo he hecho o lo que estoy haciendo sea fácil. No es fácil. Me levanto prontísimo. Hago, salgo, salgo a caminar todos los días. Llevo 216 días saliendo a caminar todos los días una hora. Y dirás, ¡ay, qué fácil! Eso lo haría cualquiera. Ya, salir a caminar un día es fácil. Salir a caminar 216 días seguidos sin faltar ni uno solo, demostrado en Twitter. Podéis revisar mi Twitter y veréis que todos los días he salido a andar. Llueva, truene, esté enfermo, no importa. Pasan muchas cosas en 200 días. O sea, en 200 días pasan muchas cosas. Se me han roto las gafas, he estado en otra ciudad, he tenido que viajar durante 4 o 5 horas, eh, no, he, no he podido dormir. Porque, yo qué sé, por cosas, por cosas, porque he salido de fiesta o lo que sea, o he salido a una, una boda o todos los días. A pase lo que pase. No es fácil lo que yo hago. Hacer directo todos los días sin faltar. ¿Cuántos días llevo haciendo directos seguidos? 200 días, 300, llevo casi un año haciendo directo todos los días. En Año Nuevo, en navidades, en mi cumpleaños, en las bodas. No importa lo que pase en mi vida. Soy súper consistente. Haciendo vídeo también todos los días. Cuando vais a mis vídeos de cripto, ahora estamos en el vídeo, déjame revisar el Creator Studio, contenido. El último vídeo que subí es el vídeo número 292. Esos son 292 vídeos que he subido seguidos. No es un vídeo, ni dos ni tres. Son 292 vídeos seguidos. De cripto. Antes de cripto, si tú vas a Social Blade... Mira, vamos a ir a Social Blade, ¿vale? Vamos a verlo nosotros aquí en directo. Para que veas a lo que me refiero. Vamos a mi cuenta de Social Blade, ¿vale? A buscar... Vale. Mi cuenta se creó el 26... De junio de 2020. ¿Vale? De 26 de junio a 26 de junio son 365 días. Primer año. De 2020 a 2021. De 2021 a 2022 son 365 días más. Más 365. Van 730. Eso sería en 2022. De 2022 a 2023 llevamos... Pongamos 200 días más, más o menos. Porque todavía no ha pasado. No estamos todavía en, en 26 de junio. Faltan, de hecho, falta, ¿cuánto falta? Mayo, faltan dos meses. Eso son como, como. Son como 300 días más, ¿no? Eso equivale a 1030 días. En mil, desde que se creó el canal, en 1030 días, he subido, podéis ver aquí, 898 vídeos. Eso es casi un vídeo al día. Ahora bien, si vamos a mi canal y vamos aquí a Analíticas, vamos a Desde toda la vida, Lifetime, ¿vale? Y vamos aquí, podemos ver que aquí al principio no subía apenas vídeos. Subía 15, 5, 20 vídeos. Realmente, si nos fijamos, empecé a subir vídeos de Axe Infinity allá por 2021. A finales mediados. Entonces realmente podemos quitar prácticamente un año entero de los números. Vamos a, de eso lo podemos ver esto. Vamos a Simor. A ver que cargue. Vamos a poner aquí Metrics. Vídeos Published. Mi primer vídeo. Aquí subí unos pocos de póker. En 2020. ...empecé a subir vídeos de nuevo. Aquí en septiembre de 2021. Pues ver que empezó a subir vídeos aquí, no Por eso que subía 1 2 1 2 1 2 3 vídeos, 3 vídeos, 3 vídeos, 3 vídeos. Podemos ver que aquí desde 2021 septiembre hasta 2023, o sea, son dos años y medio, más o menos han sido como bueno, vamos a calcularlo bien para poder verlo, ¿no? Eh, desde el 20 vamos 18 de septiembre. Vamos a poner el calculador. Desde él, ¿cuánto ha sido esto? Desde él empecé a subir vídeos el 18 de septiembre. ¿Vale? Vamos a poner el día 18 de uh, 09, septiembre, de 2021. Y vamos a poner incluir es el día, incluir el día, el, día, el día 18, hasta hoy. Today. Vamos a calcular la duración. Han sido un total de 599 días. En 599 días, quitando cuántos vídeos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, quitando 9 vídeos que subí hasta que empecé a subirlos aquí. Quitando 9 vídeos que nos dejaría en 889. Si dividimos 889, lo dividimos entre 600 días que han pasado aquí, lo podemos ver. 600 días, vamos a poner para redondear, 600 días. Lo dividimos entre 600. He subido 1,48 vídeos desde que, desde que empecé a subir vídeos. O sea, desde que existe el canal, he subido mínimo un vídeo. De media, un vídeo y medio. Porque si vamos aquí y dividimos 889 entre 600. Estos son 1,48. Contando, contando todos, Argenta, todos. Los, los que editaba yo, los que editaba el editor, todos. He subido en, 600, en. Básicamente en dos años. Los dos años que llevo creando contenido, he subido más de un vídeo al día de media. Entonces, sí, volviendo a lo que decía Oso de Guerra. No es, no es fácil. No es nada fácil. Y a mí no se me hace fácil. Mirad mi canal, chicos. Mirad mi canal. Contenido. Fijaos. Vídeos subidos hoy. Tenemos este short. Ayer, 1, 2. Anteayer, 1, 2. El 6, 1, 2. El día 5, 1, 2. El 4, 1, 2, 3 vídeos. 4 vídeos, perdón. El 3, 1, 2. El 2, 1, 2, 3 vídeos. 1, 2, 3 vídeos. 1, 2 vídeos. O sea, obviamente no es fácil. Pero es que no debería serlo. Para mí esto es fácil ahora porque estoy acostumbrado y sé hacerlo. Me he organizado, tengo un equipo de trabajo y sé cómo se hace. He aprendido a hacerlo. Pero fácil no es desde un punto de vista objetivo no es sencillo lo que yo hago pero es que no debería serlo estoy contento de que no lo sea, porque eso me permite a mí diferenciarme del resto ¿vale? entonces a eso, con esto básicamente lo que quería decir en base a, no sé si fue Oso de Guerra el que me lo dijo si fuiste todo Oso de Guerra, ¿no? entonces, eh, o oh, no, fue Manuel perdón, fue Manuel el que lo dijo no Oso de Guerra, entonces, Emanuel con esto lo que te quiero intentar transmitir es que si soy consciente de que para ti aprender un nuevo idioma es más fácil que para otra persona que nunca lo ha hecho o que no está acostumbrada. Pero aún así, aprender un idioma nuevo es muy complicado. Requiere de horas de estudio, de, 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 de practicar, de tener tus propios, escuchar a gente hablar en ese idioma, ver vídeos en ese idioma, tener su sistema. Pero no es fácil. Es muy complicado. Lo que pasa es que para ti a lo mejor se hace fácil porque sabes cuál es el camino que debes seguir. Igual que para mí se hace fácil hacer esto que hago. Solo te, solamente tengo que subir, solamente tengo que hacer, bueno, y eso sin contar los directos, ojo, eh, pero solamente tengo que hacer un directo al día, un short al día, un vídeo de tarde y un vídeo de noticias. Para mí es sencillo, porque sé lo que tengo que hacer, pero desde un punto de vista objetivo es muy complicado subir tantísimo contenido todos los días. ¿Vale? A eso me refería. ¿Qué me pasó en la cara? Dice Argenta. ¿Me afeité? ¿Tienes algún problema con mi cara? Bueno, camaradas. Eh, última pregunta que respondo el día de hoy y ya cerramos, ¿vale? Y ya para mañana volvemos a estar aquí en directo, como siempre, a las siete y media del mediodía. Bueno, ahora, ahora os digo horarios, ¿vale? Ahora os digo horarios. Bien, primero de todo, uh, César... Eh, el tiempo de Axi fue pérdida de tiempo aprendizaje. Yo considero que ha sido aprendizaje. Aprendí a crear contenido. También fue cuando crecí muchísimo. Gané como 10.000 o 20.000 suscriptores cuando empecé con Axi. Entonces considero que para mí ha sido también un, un, ha sido un periodo de aprendizaje. Ha sido un periodo de que, en el que no sé, como que me di cuenta de que me gustaba mucho crear contenido y decidí, vale, lo voy a intentar de verdad. Y gané mucha tracción. De hecho, ahí conseguí mi primer vídeo de 100.000 views. 150.000 views o algo así, me esforcé muchísimo y vi resultados. Fue para mí, fue el momento, el pistoletazo de salida para mí fue Axi, no el póker, ¿vale? Así que doy gracias por Axi porque aprendí muchísimo en ese tiempo, ¿vale? Bien, un uh... uh, pirata sin barba, qué asco dice. Bien, uy, 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 que tiro todo, que tiro todo, que tiro todo, que tiro todo. Bien, a ver, para terminar con el stream, comentaba varias cosas. Primero, tenéis una comunidad privada en, en Telegram a la que podéis acceder la, con el link en la descripción de este vídeo y podéis formar parte, de como os digo, de una comunidad privada en la que estoy respondiendo preguntas, como lo he hecho aquí en directo, pero un poquito más en un, en un clima un poquito más privado, con otros traders que se pueden permitir pagar la membresía, ¿vale? Entonces, si queréis hacer networking y conectar con otro, otra gente, otras personas que están en un nivel de trading que les permite invertir en una comunidad privada y compartir tiempo con ellos, mi comunidad privada es uno de los mejores lugares en los que podéis estar, ¿vale? Así que tenedlo como... Como dato, tenéis el link en la descripción de este vídeo y es un bot de Telegram, ¿vale? Es muy sencillo, puedes pagar con tarjeta o puedes pagar también con, um, con cripto. Muy, muy fácil. Eso primero. Segundo, si no queréis pagar una membresía privada, no pasa nada porque también hay una comunidad pública, tanto en Telegram, que es t.me barra grumetes, que es la comunidad de Telegram, el chat de Telegram público. Donde hay unas 600 personas hablando todos los días, podéis charlar de cositas, es un poquito un chat un poquito, un poquito más loco, un poquito más caótico, pero si queréis formar parte de esa comunidad, estáis invitados. Y también podéis participar en uh, Discord. De hecho, os voy a compartir un link a Discord que solamente va a tener acceso para las 10 primeras personas que cliquen en el link. ¿Vale? Voy a compartir ahora mismo en el chat. Es una comunidad pública también. Supongo que si encontráis a alguien que ya forme parte, os puede invitar a esa persona. Pero el link que voy a compartir en el chat solamente puede meterse 10 personas, ¿vale? Estoy creando una comunidad de, pública de, de Discord, como los buenos tiempos de... que cuando éramos como 10.000 personas en, en cuando la comunidad de Axi, voy a crear una comunidad similar de trading, uh, habrá concursos, habrá, habrá eh, como competencias, uh, haremos cositas, ¿vale? Estoy, estamos empezando a formar las, las bases fundamentales de la comunidad de camaradas en, en Discord y os voy a compartir el link ahora mismo a continuación, ¿vale? Damos un segundito. Invitar a gente, editar el enlace de invitación, nunca caduca, número máximo de usos, a ver, 10 usos. Generar nuevo enlace, copiar. Bien, los 10 primeros que se metan desde el chat podrán acceder al, al Discord y el resto no. ¿Vale? Así que. Listo. Ahí tenéis el link. Y en la comunidad ahora mismo de, 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 de Discord somos, ahora mismo habrá unos 40-50 personas. Voy a seguir comentando y haciendo que crezca y tal. Y bueno, en el futuro será una comunidad de trading de las más grandes del ecosistema. ¿Vale? Así que si queréis formar parte de los inicios de esta comunidad, os recomiendo que os unáis y formáis parte, ¿vale? Los 10 primeros que se metan, podrán, el resto, pues os caducará el enlace. ¿Vale? Bien, esto es lo segundo. Y lo tercero es que mañana estaremos en directo con la apertura de los mercados, como siempre, a las 7 y media, hora Ciudad de México, 8 y media, hora Cancún, 12, no, 10 y media hora Argentina. 3 y media de la tarde uh, hora España, ¿vale? Uh, de hecho, estaremos en punto, a las ocho en punto. Realmente a ocho y diez, ocho y veinte. Así que sería como a las siete y veinte, siete y diez, entre las siete y las siete las y las siete y media hora Ciudad de México, <laughs> entre las ocho y las ocho y media uh, hora Cancún, entre las 10 y las diez y media hora Argentina y entre las tres y las tres y media hora España, ¿vale? Ya sé que ha un poquito lioso, pero a esa es a la hora a la que vamos a estar aquí en directo todos los putos días, a excepción, a excepción del domingo. Los domingos me los voy a tomar porque los mercados están cerrados y no hay mucho volumen. Los domingos me los voy a tomar de chill. No va a haber directo, pero sí que voy a actualizar en la comunidad privada. Por eso os quería comentar que el domingo, si queréis tener una actualización de los mercados de algún tipo, tenéis que formar parte de la comunidad privada. ¿Vale? Porque quiero incorporar... Días de descanso en mi rutina, quiero levantarme pronto, trabajar duro la semana y recompensarme a mí mismo los domingos y relajarme. Los sábados sí que estaremos aquí, pero el domingo no lo estaremos, ¿vale? Porque quiero incorporar, como os digo, habrá vídeo. Eso sí que, lo, sí que sí que habrá vídeo. No de cripto, pero habrá vídeo. Lo prepararé para que haya un vídeo igualmente los, los domingos. Pero uh, quiero incorporar un poquito de. Uh, un poquito más de. Quiero un poquito más de, de, de como de recompensa por el trabajo duro a mí mismo, ¿vale? Creo que es importante y quiero ver cómo me siento al respecto y si afecta o no al crecimiento de la comunidad. ¿Vale? El disco anterior murió, sí, y de hecho no lo estoy borrando porque tengo fotos, vídeos, y como que me, me trae como mucha mucha melancolía. No lo quiero cerrar, pero está pausado, no existe ya, o sea, no se puede, no te puedes unir. Pero al nuevo sí que te puedes unir, ¿vale? Que es el link que he puesto un poquito más arriba. Y en caso de que quieras unirte, no lo encuentres o no, puedas, no hayas podido unirte por el link porque ya se han unido 10 personas. Si eso ha pasado, mañana volveré a compartir el link con 10 huecos otra vez, ¿vale? Nada, chicos. Hasta aquí va a ser el stream de hoy. Agradezco mucho vuestra compañía. Ha sido un momento muy. Uh, lo he disfrutado mucho. Así que os envío un saludo muy fuerte. Espero que paséis un excelente resto del martes. Y nos vemos mañana miércoles de nuevo aquí a la misma hora como todos los días en directo. Vale, chicos, menos los domingos. Sin nada más que decir, me despido. Se me un saludo, camaradas. Nos vemos como siempre en el próximo directo. Chao, chao.